Profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. De Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las aquel que cree en esta perfecta palabra, todo le será posible, porque esa palabra es Cristo. El mundo ha fallado y fallará en la boca de sus elegidos. En este último tiempo Él está presente en forma más grande que nunca en su novia. Manada pequeña, porque grande vuestro galardón. Mantengámonos con su palabra, llenemos nuestra boca y nuestro corazón de ella, y solo así nuestro Señor nos dará. Porque la novia decidió apartar su mirada hacia aquel árbol errado y de él se maravilló. Pero ahora el fin de la caída llega, porque la novia de Cristo ha decidido apartar su mirada hacia el árbol de la vida, y estamos maravillados de la palabra de Dios. No temáis, manada pequeña, porque grande vuestro galardón. Mantengámonos en su palabra.
aquel que cree en esa perfecta palabra, todo será posible, porque esa palabra es Cristo. Él nunca ha fallado ni fallará en la boca de sus elegidos. En este último tiempo Él está presente en forma más grande. No temáis a nada pequeña, porque grande es vuestro galardón. Mantengámonos en su palabra, llenemos nuestra boca y nuestro corazón de ella, y solo así nuestro Señor nos dará el reino. Decidió apartar su mirada hacia aquel árbol errado y de ese maravilló. Pero ahora el fin de la caída ha llegado, porque la novia de Cristo ha decidido apartar su mirada hacia el árbol de la vida. Y estamos maravillados de la palabra de Dios. No temáis, manada pequeña, porque grande es vuestro galardón. Mantengámonos en su palabra, llenemos nuestra boca y nuestro corazón de ella, y solo así nuestro Señor nos dará el reino. No temáis, manada pequeña, mantengámonos en su palabra, llenemos nuestra boca y nuestro corazón de ella, y solo así nuestro Señor nos dará el reino. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Él vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Así es, Señor. Entonces vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad
sobrevivió este día. Se convencieron, como no emite regresa a Israel. Tierra de Israel, gloria al Señor. Sello, los sobrevivientes de Israel se convencieron, como Noemí de regresar a Israel. Allí pronto celebrarán su fiesta de expiación, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de Teofanía. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de Opanía. Gloria a Jesús. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después el reto del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado la palabra de Dios. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Denle a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Durante el tiempo del quinto sello, los sobrevivientes de Israel se convencieron, como Noemí, de regresar a Israel. Allí pronto celebrará su fiesta de expiación. Durante el tiempo del quinto sello, los sobrevivientes de Israel se convencieron, como Noemí, de regresar a Israel. Allí pronto celebrará su fiesta de expiación. Oh, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de Opanía. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso.
rey Teofanía. El pueblo de Israel ha vuelto a ser nación después de sobrevivir a tan cruel persecución. El pueblo de Israel ha vuelto a ser nación después de sobrevivir a tan cruel persecución. Así como fue profetizado en el libro de Ruth, Noemí regresando a su tierra para redención. Después de haber visto a su familia vencer, en ese tiempo una gentil siguió a Noemí y por eso llegó a matrimonio con José el Redentor. La séptima trompeta es para el pueblo de
sus hermanos vieron que el Señor de toda la tierra era el hermano que ellos habían rechazado. Sus hermanos vieron que el Señor de toda la tierra era el hermano que ellos habían rechazado. Amén, amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo más de este nuevo día, de esta nueva tarde, y vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que nos guíe en esta tarde la lectura que Dios nos ha puesto en cada uno de vuestros corazones. Muchas gracias, Padre Celestial. Una vez más nos sometemos ante tu presencia, Padre amado, sabiendo de que esta palabra vino para sacarnos de este espacio llamado tiempo a eternidad. Padre amado, muchas gracias por ese privilegio, porque tú nos has entregado este alimento espiritual para vuestras almas, Señor. Alimento para águilas en este último tiempo, Padre.
Tú enviaste la unción del águila, así como también tú enviaste las unciones anteriores, oh Padre, en estos 2000 años, la unción del león, la unción del buey, la unción del hombre, y por último tú enviaste la unción del águila, oh Padre. Y ese es el privilegio grande que tú nos has dado, Señor, porque tú nos trajiste a la escena de la vida con un equipo bien armado, Señor, para estar preparados, pero permite abrir vuestra sabiduría, vuestros pensamientos y vuestro corazón para poder entender lo que tú quieres tratar en esta tarde. Oh glorioso Padre Celestial, iniciamos este glorioso compañerismo y esta es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías, oh Padre, en cumplimiento de Apocalipsis 10, 8 al 11, del tipo de Juan siendo la novia, oh Padre. Él dijo que el ángel del Señor le llamó nuevamente para coger el libro abierto. Y se le dijo que se la comiera, que su boca sería amargo, pero cuando haya comido era dulce en su paladar, oh Padre. Entonces le dijo que nuevamente profetice para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. Y eso es la razón, es el motivo que nos encontramos aquí firmes, Padre amado. Y tú completaste, Señor, en Apocalipsis 22, 10, donde tú dijiste que no sellemos las palabras de esta profecía porque el tiempo está cerca, Señor. Muchas gracias por ese privilegio. Entonces, bendice grandemente a los hermanos y hermanas que estarán también en la escena, Señor, a los que escucharán también. Bendice grandemente en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Perseverancia. Servicio realizado en New York, Estados Unidos, el día 16 de noviembre del año 1963. Nos quedamos en los párrafos 84. Vamos a regresar un párrafo en el 83 para formar el cuadro. Dice en el párrafo 83 que la mujer sunamita fue persistente en la presencia de Elías. Elías pasó por allí y la bendijo y le dijo que iba a tener un hijo. El hijo cumplió como 12 años. Estaba en el campo y él debió de haber recibido un golpe de calor. Esta mujer había sido muy amable con Elías. Ella era una mujer sunamita y ella había venido de la tierra de Sunam. Y ella se dio cuenta. Ella le dijo a su marido, siendo que era un hombre rico, ella le dijo: yo percibo que este hombre que pasa por aquí es un varón santo. Ella dijo: seamos bondadosos con él. Dijo: hagámosle un pequeño cuarto por fuera de la casa para cuando viniere y pongamos en ella una pequeña cama y una jarra para que pueda descansar. Y su esposa dijo: eso estaría muy bien. Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, a mí lo hiciste, dijo Jesús. Así que él dijo, le dijo a su siervo Jesse, dijo: ve y pregúntale si es menester que hable al capitán. ¿O qué quiere que yo haga por ella? Ella respondió: no, yo habito en medio de mi pueblo, yo estoy bien. Y Jesse dijo: he aquí que ella no tiene hijos. Dijo: ve a decirle. Vino una visión, dijo: ve y dile a ella, a este tiempo ella tendrá un hijo. Y así fue. Párrafo 84. El niño creció como hasta los 12 años. Su padre, siendo viejo, él estaba afuera en el campo. Un día debió haber sido un golpe de calor. Era como mediodía. Y empezó a llorar. Mi cabeza, mi cabeza. Él mandó llevar al niño adentro y él lo colocó en el regazo de su madre hasta que murió. Miren qué lugar tan más apropiado. Ella lo llevó a ese cuarto en donde el profeta se había acostado en la cama. Ven. Y ella dijo al criado: ensilla una mula y dirígete al monte del Carmelo. Allá arriba está una sala en algún lugar donde este predicador vive. Él es el que tiene poder para ver una visión, dijo, que yo había de tener este hijo. Y si él está tan apegado a Dios, él es el mensajero de Dios para la hora. Y yo sé, si él me puede decir el porqué, si yo llego a él me dirá por qué Dios se llevó al niño. Déjame subir allá. Ella dijo: y si alguien te saluda, no lo saludes. Y no te detengas, solo continúa.
Oh, a mí me gusta eso. Ahora es un tiempo urgente. La gente se está muriendo. No debemos de estar perdiendo el tiempo en el camino. Sigamos adelante. Y ella fue persistente. Párrafo 85. Y Elías, ustedes saben, Dios no les dice siempre a sus profetas todo lo que va a pasar. Él volteó y vio de lejos que venía. Él dijo, aquí viene esa tsunamita. Y dijo, ella está en tristeza, pero Dios me ha encubierto el motivo. Él dijo, ve corriendo a encontrarla. Y ella, él dijo, ¿está todo bien contigo? ¿Está todo bien con tu marido? ¿Está todo bien con tu hijo? A mí me gusta eso. Esa persistencia hasta que ella llegó a la presencia del mensajero y ella dijo, todo está bien. Su esposo estaba retorciéndose las manos y caminando de arriba abajo en el cuarto, llorando, y el bebé acostado en la cama, muerto. Pero todo está bien. Amén. Porque ella había llegado a su objetivo. Había alcanzado su objetivo. Su persistencia que podía llegar al hombre de Dios, que el hombre de Dios le podía decir a ella el porqué. Y luego ella cayó a sus pies y reveló lo que había acontecido. 86. Ahora él extendió su mano y agarró su bordón y le dijo a su siervo, toma esto y ponlo sobre el bebé. Ahora yo pienso que es de allí de donde Pablo tomó de poner los pañuelos en la gente. Vean, porque Elías sabía que todo lo que él tocaba era bendecido, pero si tan solo pudiera hacer que la mujer lo creyera. Pero la fe de la mujer no estaba en el bordón, estaba en el profeta, ven. Y ella dijo, vive Jehová y vive tu alma. Vean, ella dio testimonio allí que él tenía vida eterna. Dijo, y vive tu alma, que no te dejaré. Oh, vaya, quédense con eso. Eso es. 87, esa es la manera en la que usted consigue lo que quiere. Como esta mujer tsunamita, como esta mujer sirofenicia, quédense con eso. Quédese allí mismo, quédese allí con Cristo, tómelo esta noche y no lo suelte, solo no se mueva. Mañana si alguien dice eso es solo cierra sus oídos a ellos, usted tiene fe, usted quédese allí mismo, amén. Dijo, yo no te dejaré. Y Elías dijo, bueno, no me puedo deshacer de ella, entonces no me queda más que ir con ella. Así que ciñó sus lomos y se fue. Observen, cuando él entró al cuarto, él no sabía qué hacer. Él nunca oró, él solo se paseó por la casa a una parte y a otra, de arriba abajo por el piso, hasta que sintió que el Espíritu de Dios vino sobre él. Y él fue y se tendió sobre el bebé y él estornudó 7 veces y volvió a la vida. Marta sabía que si Dios estaba en ese profeta, de seguro que él estaba en su hijo. Vea, y esa es la razón por la que ella pudo ser persistente. Y si nosotros hemos tenido miles de años de experiencia desde entonces para saber que Dios guarda su promesa, qué persistentes debiéramos de ser esta noche cuando podemos ver la presencia de Jesucristo, oh hermanos, y brillar como las estrellas. Me acuerdo de una noche allá en casa, no hace mucho, estaba una mujer y yo no sabía que la mujer quería que se orara por ella. Yo no fui a orar por los enfermos esa noche y estaba el lugar tan lleno. Y uno de mis síndicos que estaban sentados aquí en algún lado esta noche estuvieron allá. Y estaba una mujer que había venido de California, tenía un tumor de 50 libras, 22 kilogramos. Ella no quería ir con el doctor. Y luego, cuando hicieron que fuera, estaba demasiado grande para operarlo, un tumor grande de agua. Y estaba tan grande, así, un tumor grande. Y ellos la habían traído al lugar. Ellos la habían traído. Ellos no pudieron traerle en el carro, tuvieron que ponerle en algo parecido a un remolque para traerla. Y ellos la habían metido al lugar, yo no lo sabía. Y solo perseguí y prediqué. Y ella dijo, bueno, ¿acaso él no va? Yo hice un llamamiento al altar, dijo, ¿acaso no va él a orar por los enfermos? Dijo, no. Ella dijo, ¿por cuál puerta va a salir él? Uf. Solo piénselo ahora, su fe. Y ellos llevaron a la mujer por alrededor y la llevaron alrededor por la puerta de atrás, por donde pasó por el estudio pastoral y de allí me voy a mi carro.
párrafo 90, y la mujer yacía allí y me agarró de la pierna del pantalón y ella dijo, hermano Branham, fantástico, oh hermanos, ella estaba allí afuera de esa manera. Dijo, si tú tan solo pones manos sobre mí, Dios me va a restablecer. Y yo hice eso. Y pasaron 3 meses después de eso, yo estaba en una reunión y allí estaba parada ella, tan perfecta y normal como cualquier mujer del país. Él e invitaba a cualquier hermana que quisiera entrar con ella en el cuarto y a desvestirse y para que viera si ella había tenido una operación o no. Porque ella fue persistente, ella estaba determinada a recibir aquello por lo que había venido. De esa manera es, sí, Señor, su fe agarró de la palabra. 91. Micaías, en una ocasión cuando la mandaron llamar, cuando Josafat hizo alianza con Acab, allí es donde el creyente y el incrédulo se mezclan. Y él dijo que ellos querían ir a la batalla. Ellos iban a subir a cierto lugar para tomar su cuerpo terreno. Su propio terreno, perdón. Fundamentalmente les pertenecía. Dijo, ¿por qué han esos sirios de estarse comiendo el maíz que pertenece a Israel? Josué nos los dio. Eso es exactamente correcto. Así que ellos fueron y tenían esta gran escuela de predicadores, todo un seminario. 500, 400 o 500 de ellos, hombres hebreos bien entrenados. 93. 92, perdón. Y así que Josafat dijo, siendo un hombre justo, él dijo, pero ¿qué no deberíamos de consultar al Señor? Él dijo, oh sí, tal vez deba hacerse. Acá ustedes saben que todo, qué tipo era. Así que va allá y dice, yo tengo la respuesta. Tengo 400 profetas. Los vamos a traer para acá. Y así que ellos llegaron allá y uno de ellos, Sedequías, creo que fue, se hizo dos grandes cuernos y subió allá diciendo, así dice el Señor, suban. Eso nos pertenece. Así dice el Señor. Ustedes correrán a los sirios fuera de nuestro país con estos cuernos. Josafat miró alrededor, ustedes saben, y él dijo, ¿no tienen a uno más? ¿Otro más? Cuando hay 400 profetas hebreos entrenados de la escuela, ¿para qué necesitas otro más? ¡Tenemos a 400! Todo el seminario está aquí, y todos ellos están en común acuerdo, diciendo, ¡suban! El Señor está con usted, así dice el Señor. Josafat dijo, bueno, ¿no tienen a uno más? Él dijo, oh, yo tengo otro al cual puedo consultar. Dijo, ese Micaías, el hijo de Imla. Pero dijo, yo lo odio. Oh, ¿seguro? Sí, dijo, bueno, él ni siquiera está de acuerdo en estas denominaciones y cosas. Dijo, nosotros, bueno, si tienes que hacerlo, es un tipo extraño. Ellos dijeron, oh, él dijo, no diga tal cosa al rey, vaya a traerlo. Párrafo 93 por último. Así que mandaron a uno de hombres para traerlo. Dijo, ahora, Micaías, tú sabes que fuiste sacado de la asociación. Tú no tienes más compañerismo con ellos. Pero ahora, si tú tan solo dices la misma cosa que ellos dijeron, tal vez te regresen a tu tarjeta de compañerismo cuando regreses de nuevo. ¿Pueden imaginarse hablándole a un profeta de esa manera? Micaías dijo, ¡vive Jehová, Dios! Solo diré lo que Dios ponga en mi boca. Ahora allí lo tienen. ¡Amén! Eso es. Bueno, ¿sabes lo que ellos pueden hacer por ti? Eso no importa. Yo diré únicamente lo que él diga. Él regresó con él. Le dijo, ahora espera hasta esta noche y veré lo que Jehová me hablare. Él regresó la siguiente mañana y él dijo, sube, sí, Señor, sube. Pero yo vi a Israel esparcido como ovejas sin pastor. Amén, hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Perseverancia, servicio realizado en Nueva York, Estados Unidos, del día 16 de noviembre del año 1963. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 94 al 100. Amén. Amén.
Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Perseverancia, párrafo 94. Entonces, este Sedequías viene y con su mano le da una bofetada justo en la boca. Ese pequeño santo rodador lo sentó y le dijo: ¿Por dónde se fue el Espíritu de Dios cuando salió de mí? Él dijo: Ya lo verás. Así que él dijo: ¿Qué de eso? Dijo: Yo vi una visión anoche. Yo vi a Dios sentado en un lugar alto y en esto, en su gran trono en las alturas. Y dijo: Él, todos ellos estaban a su alrededor. Ellos tuvieron un concilio. ¿A quién podemos hacer que descienda a engañar a Acat para que vaya allá y cumpla lo que el profeta Elías dijo? ¿Qué puedo hacer al respecto? Y dijo: Un espíritu de mentira se levantó y dijo: Yo iré y me meteré en esos profetas y haré que digan una mentira. Y el Señor dijo: Tú eres el que puede lograrlo, porque ellos habían sido entrenados en un seminario. Ustedes saben, dijo: Tú ve a hacerlo. Eso es todo lo que puedes hacer. Descendió allá y lo hizo. Ahora, ustedes dicen: Bueno, ¿quién podía saber lo que era correcto? Micaías estaba con la palabra. ¿Cómo puede usted bendecir lo que Dios ha maldecido? ¿Cómo le puede usted decir a la gente que ellos pueden vivir así y hacer estas cosas y todavía mantener el compañerismo de Jesucristo? Usted no puede hacerlo. Ustedes tienen que nacer de nuevo y ser llenos del Espíritu Santo. Jesucristo, para la remisión de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vuestros hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esa fue la receta, y usted no quiere alterar esa receta. Un doctor puede escribirles la fórmula, y usted se la lleva a algún farmacéutico charlatán, y él no la mezcla bien, usted matará a su paciente. Y ese es el problema el día de hoy. Hemos adoptado el estrechar las manos y todo lo demás en lugar de eso. ¡Regresen! Dios le permitió a Pedro escribir la receta eterna para la salvación, y no ha sido cambiada. Y no puede ser cambiada. El estrechar las manos y unirse a la iglesia y cosas nunca tomarán su lugar. Tienen que regresar palabra por palabra de la manera que está escrita allí. Esa es la receta que usó el resto de ellos por toda la Biblia. Ellos la usaron en el concilio de Nicea y luego ellos cambiaron la receta. Es por eso que hoy tenemos muchos miembros muertos, ¿verdad? Ustedes tienen que obtener la receta verdadera. Entonces conocerán que si dio en el blanco allá, dará en el blanco hoy. Es para vosotros y para vuestros hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. No le adopten algo a ella. No le añadan algo más a ella. Si ustedes le ponen algo más a ella, 97, recuerden, una receta es solo el suficiente antídoto allí para quitar la enfermedad y lo suficiente para matar lo suficiente de la medicina para el paciente. Y si lo hace así, si le pone mucho del antídoto u otra cosa que no funcionará, lo diluirá demasiado, no le ayudará al paciente. Si usted le pone demasiado del veneno, matará al paciente. Tiene que ser en la medida justa. Y él escribió una receta eterna, porque es para cada generación, no por el estrechar de manos, unirse a la iglesia y todas estas otras cosas. Él dijo: arrepentíos y luego bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibiréis
el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Ellos tomaron esa receta y la llenaron en el gran estante de Dios. Y cuando lo hicieron, en el día de Pentecostés, ellos sanaron a los enfermos. Ellos hicieron todo lo que podían hacerse, porque era Dios, Cristo en ellos. Muy bien, 98. Micaías sabía que esa era la palabra del Señor, porque estaba exactamente en lo que la Biblia, lo que el profeta verdadero había dicho. Dios había maldecido al hombre y a su esposa, porque ellos eran malvados. Y si ellos, él, los había maldecido, ¿cómo podían estos hombres llegar y bendecirlo? Aquí es de donde ellos tomaron la idea. La tierra les pertenecía. En realidad se les había sido dada, pero sus pecados los había apartado de ella. Así que pensaron que porque la tierra les pertenecía, que eso era todo lo que tenían que tener. No, señor, está bajo condiciones. Absolutamente. Usted puede tener sanidad divina. Usted puede tener salvación. Usted puede tener el bautismo del Espíritu Santo, pero está bajo condiciones. Que usted cumpla las condiciones de Dios. Fuera de eso, no es para nadie excepto los creyentes. Amén. 99. Un hombre me dijo no hace mucho, un ministro, él dijo: a mí no me importa si usted resucita y tiene la declaración del doctor de resucitar a los muertos y todo lo demás. Dijo: yo no lo creería. Yo dije: ciertamente que no. No es para los incrédulos. Es únicamente para los creyentes. No fue dado a los incrédulos. Solamente es enviado a los creyentes. Es para los únicos que es. Es para creyentes, no para incrédulos. Ciertamente ellos admiten que lo que está errado. Párrafo 100. Pero Micaías sabía, cuando él vio la visión, estaba exactamente con la palabra de Dios. Entonces él supo que estaba correcto y él fue persistente, aun si le quitaban la vida o no. Él dijo: usted lo verá después que acontezca todo lo que he dicho. Cuando llegue a suceder, entonces usted sabrá en dónde está. De la misma manera con el hombre ciego. Él no podía argumentar la teología de ellos, pero él sabía que sus ojos habían sido abiertos. Así que él fue muy persistente al respecto, igual como con Felipe e igual con Natanael, la mujer junto al pozo. Todos ellos fueron persistentes después que se habían agarrado de Dios. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Bien. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, continuando y finalizando con este programa Perseverancia, servicio realizado en Nueva York, Estados Unidos, el día 16 de noviembre del año 1963. En los párrafos 101 dice: ahora, para terminar, vamos a empezar la línea de oración en un minuto. Solo que algo me viene a la mente ahora mismo para decir. No hace mucho yo estaba en México, en aquel lugar. El Señor me había mandado a la Ciudad de México, a esa gran arena que tienen allá. Oh, la gente acudió por miles de miles. Y la noche anterior había estado un hombre anciano, ciego, que vino a la plataforma. Y mire, fue uno de los cuadros más horribles. Había un... ¿Cuántos conocen al hermano Espinosa? Vean, hay muchos, seguro. Bueno, ahora, él fue mi intérprete. Él les podrá decir esto. Y había estado un hombre ciego que vino a la plataforma. Un pobre anciano mexicano. 102. Y la economía de ellos está muy pobremente balanceada. Por ejemplo, tal vez un albañil ganara tantos pesos al día. Tal vez, digamos, 5 pesos al día. Yo no sé cuánto sería. Y ese es Pedro y él recibe. Él es un albañil. Así que gana 5 pesos al día, pero él tiene que trabajar 5 días para comprar unos zapatos. Vean en su economía. ¿Y qué del pequeño Pancho entonces, de chico? El pequeñito que tiene que trabajar allá y que solo recibe 2 pesos diarios y tiene 5 niños que alimentar.
Pero ellos tienen que ahorrar lo suficiente de eso para quemar una vela grasienta en un altar de oro de $1.000.000 por sus pecados. ¿Lo ven? Eso es lo que me consume. Y luego entonces verlos haciendo penitencia a una mujer muerta y arrastrándose de rodillas y cosas como esas. Así que una noche este hombre anciano atraviesa la plataforma. Él ni siquiera traía puestos unos zapatos. Su cabello era canoso. Él tenía un viejo sombrero atado con cuerdas. Él venía por la plataforma. Yo miré al pobre tipo y yo allí estaba con unos zapatos buenos y un buen traje. Él estaba ciego. Él estaba caminando de esta manera. Y él dijo, y él seguía diciendo tal cosa. Por supuesto, yo no podía hablar más que unas cuantas palabras en español. Él atravesó de esta manera y yo vine a él. Yo pensé que nadie me veía. Yo puse mi pie de esa manera para ver si si mi calzado le quedaría. Yo me los iba a quitar y se los iba a dar. Y luego su pie era mucho más grande. Y así que yo dije, Dios tenga papá. Dios te bendiga, papá. 104. Yo puse mis hombros para ver si le iba a quedar mi saco. Y no le hubiera quedado. Y era más grande. No traía puesta camisa, solo un saco viejo. Y yo pensé, pobre anciano, tal vez nunca ha tenido una comida decente en toda su vida. Sus viejos pantalones harapientos y todos empolvados. Y aquí el diablo aún lo había cegado. Y allí estaba él, atravesando el lugar, diciendo alguna cosa. Y yo pensé, si mi papá estuviera vivo, él tendría más o menos la edad de ese hombre anciano. Yo pensé, ¡oh Dios! Y yo puse mis brazos alrededor de él. Uno tiene que tener el sentir por la gente. Si usted no tiene el sentir por ellos, no hay necesidad de orar. Usted no tiene compasión. Y yo puse mi brazo alrededor de él. Y yo dije, no diga esto, hermano Espinosa. Ellos de todas maneras no interpretan la oración. Así que yo dije, Padre Celestial, ten misericordia de él. Yo tenía mis manos sobre él de esta manera. Él gritó. Gloria a Dios. Eso significa, gloria a Dios. Ven, él miró alrededor y el hombre anciano podía ver tan bien como yo puedo. Y se fue caminando de la plataforma. Bueno, la siguiente noche ellos tenían aproximadamente, casi de aquí a la puerta, había en la plataforma de chales viejos y de viejos trapos apilados, tan alto, así, para que se orara por ellos. Y estaba lloviendo muy fuerte. Ellos no podían ir y ellos habían llegado esa mañana como a las 8 o 9 y yo no estaría ya hasta la noche, como hasta las 8 o 9 de la noche. Así que había mucha gente alrededor. No había sillas para sentarse como los tienen ustedes ellos. Se recargaban unos con otros, parados allí en la lluvia, las mujeres con el cabello suelto, mojado, solamente esperando escuchar la palabra de vida. Párrafo 106. Y el general Valdivia me llevó adentro. Me imagino que ustedes lo conocen. Él es uno de los hombres cristianos de negocios. El primer protestante que se haya resguardado por el gobierno, el general Valdivia en México. Entonces yo estaba. Esa noche yo entré, ellos me bajaban por unas cuerdas, por la parte de atrás de la arena. Yo bajaba de esta manera, por cuerdas, por la parte de atrás de un carro. Y mientras iba bajando a la arena, yo caminé hacia allá y Billy vino a mí, mi hijo. Él dijo, hay un tipo allá que está repartiendo las tarjetas de oración. Yo le nombré mañana, eso significa mañana. Él era tan lento. Y él nunca venía por mí, así que él repartía las tarjetas de oración. Párrafo 107. Y Billy dijo, bueno, él dijo, papi, hay una mujer allá que tiene un bebé muerto. Y todos ustedes han visto el artículo en la revista, La Voz de los Hombres de Negocios. Y él dijo, ella tiene un bebé muerto. Y dijo, nosotros ya no tenemos tarjetas de oración. Y dijo, yo tengo como a 300 mujeres que no pueden detenerla.
Y ella era una mujer, una pequeña mujercita, solo una dama joven, una mujer joven muy bonita. Y ella tenía este pequeño bebé muerto y en una pequeña cobija de rayos azules, sosteniendo a una figura rígida, así de largo, en sus brazos. Había estado parada allí desde la mañana. El bebé había muerto como a las 9 y ya eran las 10 de la noche, y así que ella estaba sosteniendo a este pequeño bebé en sus brazos. 108. Y yo dije, bueno, solamente dígale a los ujieres que lo sostengan. Si ustedes lo ponen con el resto de las personas que tienen una tarjeta de oración, yo dije, va a causar. ¿Por qué no le dice que se tranquilice? Dijo, uno no le puede decir nada. Dijo, ella simplemente no presta atención. Y yo dije, bueno, tienen bastante ujieres allá, seguramente podrán sostenerla. Dijo, uno no puede hacerlo. Yo dije, hermano Mori, ¿cuántos conocen al hermano Jean Mori? Él es un. Yo dije, ella no sabrá la diferencia entre él y yo. Ella no me conoce. Yo dije, usted vaya allá y ore por ella, hermano Mori. Él dijo, muy bien. Yo dije, usted vaya allá y ore por el bebé y ella quedará satisfecha y se irá a casa. Él dijo, muy bien. Párrafo 109. Así que yo me di la vuelta. Yo estaba predicando sobre la fe siendo la sustancia de las cosas que se esperan, y sobre Jesús y de cómo Él actuó cuando estuvo aquí en la tierra, hablándole a ellos. Y justo cuando comencé a hablar, miré enfrente de mí una visión, y allí estaba el pequeño bebé morenito, y él se estaba sonriendo conmigo, y yo miré de nuevo. El hermano Espinosa dijo, ¿qué es, hermano Branham? Yo dije, no se preocupe, hermano Espinosa, solo mantenga a multitud entretenida, solo por un momento. Y yo salí. Yo dije, espere un minuto, hermano Amor. Y él ya se había ido a donde la pequeña mujercita estaba. Y yo dije, dígale que traiga al bebé para acá. Y así que ella subió a la plataforma. Ella cayó en una rodilla con el rosario en la mano. Ella estaba diciendo, padre, lo que significa padre. Ustedes saben. Y yo dije, póngase de pie, hermana. Perdón, ahora, póngase de pie. Hice que se pusiera de pie. Y yo dije, bebé muerto. Ella no podía entenderme, las lágrimas corriendo por su rostro y los hijos de su cabello colgando. Ahora, esto es verdad. Allí está mi Biblia. Y vean, yo puse mi mano sobre este pequeño bebé y yo pensé que con eso ella quedaría satisfecha. Yo no sabía si ese era el bebé. No le podía afirmar. Párrafo 10, por último. Y yo dije, Padre Celestial, yo dije, frente a mí estuvo una visión de un pequeño bebé y tal vez este pudiera ser aquel, y es así. Yo oro a ti, Señor, para honrar la fe de esta pequeña mujer, que le devuelvas a su bebé. Y en ese momento el pequeñito saltó, soltó un grito y comenzó a llorar tan recio como podía. Y la pequeña mujer, ella no sabía qué hacer, así que yo le dije a la hermana Espinosa, yo dije, ahora no vaya a decirlo, y espere, usted vaya y que el doctor firme una declaración de esto. Amén, hermanos y hermanas. Estamos lecturando en esta tarde, recordando una vez más este glorioso mensaje titulado Perseverancia, servicio realizado en New York, Estados Unidos, el día 16 de noviembre del año 1963. Continuando con la lectura en los párrafos, hermana Reina, 111 al 117. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje Perseverancia, párrafo 111. Y en La Voz, en la revista de La Voz de los Hombres Cristianos de Negocios, recientemente apareció. Vean, antes de escribir cualquier cosa, usted tiene que tener la evidencia de que eso es correcto. El doctor firmó la declaración. El bebé murió con neumonía. Toda respiración se había ido esa mañana a las 9 en punto en su oficina. Y eran las 10 esa noche cuando volvió a la vida de nuevo, porque una pequeña mujer fue persistente. Si Dios puede abrir los ojos del hombre ciego, él también podía regresarle su bebé.
Él todavía es el mismo Dios esta noche, amigo. Usted tiene que ser perseverante para lograr cualquier cosa. ¿Qué si ella hubiera prestado atención y dicho, bueno, el bebé está muerto? ¿Y qué hubiera renunciado y continuado su camino? ¿Ven? Y vean si esa misma fe que vivió en la mujer igual como en la mujer tsunamita, si aún vive en la gente el día de hoy, de vez en cuando, ellos pueden darle a ese algo. No una actuación, no creyendo de manera manufacturada, pero algo que es real, algo que es genuino. ¿No piensan que podemos hacer eso esta noche? La congregación responde, amén. Ahora vamos a orar por los enfermos imponiendo las manos sobre ellos. En el nombre del Señor Jesús, para orar por ellos. Ahora probablemente vamos a pasar la línea en unos o tal vez en 20 o 30 minutos. Ahora nosotros no podemos detenernos en discernimiento. Ustedes en realidad entienden eso, porque sería demasiado. Pero vamos a orar e impondremos manos sobre los enfermos. ¿Están listos esta noche? ¿Sienten ustedes en sus corazones que algo se ha anclado, la presencia? ¿Cuántos han estado en las reuniones durante la semana? Veamos sus manos. Yo creo que prácticamente todos ustedes. Muy bien. ¿Cuántos nunca han estado antes en una de las reuniones? Levanten sus manos. Pues vaya, la mitad. Bueno, me supongo que unos no pudieron entrar. Bueno, solo déjenme decirles a ellos. Por supuesto, algunos de ellos pudieran tener una tarjeta de oración. Sanidad divina es algo que Dios ya ha hecho. Vean, es algo. Nosotros creemos, y yo lo creo con todo mi corazón, que la Biblia de Hebreos 13:8, que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él es el mismo. Y yo creo que la vida que estaba en Cristo debe estar en nosotros, si somos cristianos. Y él dijo en San Juan 14:12, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Dice en San Juan 5:19, yo no hago nada hasta que el Padre me lo muestre. ¿Es eso correcto? La congregación dice amén. Ahora aquí, por ejemplo, aquí, cada uno de ustedes, hasta donde yo sé, es un desconocido para mí. Muy bien, quiero que todos sean muy reverentes por un momento. Y si Jesucristo no aparece entre nosotros en su poder, entonces yo soy un profeta falso. Ya no me presten atención. ¿Cuántos de los que están aquí no tienen tarjeta de oración que no estará en la línea de oración? Levanten sus manos donde quiera que se encuentren. Ustedes volteen hacia acá y oren con todo su corazón y crean, esto es difícil, ¿no es así? No vine preparado para esto ahora, pero yo sé que a nosotros no nos queda mucho tiempo para estar aquí. Ahora yo voy a tomar a todo espíritu que está aquí bajo mi control en el nombre de Jesucristo. Ahora quédense quietos. Y si usted no cree, pues más le vale que permanezca con su cabeza inclinada. Vea, ¿ven? Pero si usted es un creyente, la Biblia dice que él es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras enfermedades. ¿Y cómo reaccionó él cuando la mujer lo tocó? Él se dio la vuelta y supo quién era ella y lo que estaba mal con ella. Él percibió los pensamientos de sus corazones. ¿No creen que él es el mismo hoy y por los siglos? La congregación dice amén. Si usted tiene una necesidad, usted ore ahora. ¿Y lo que es? ¿De qué está hablando, hermano Branham? Si yo soy su siervo y yo reclamo que su vida está aquí adentro, entonces las mismas obras lo mostrará por sí mismas. Ahora, ustedes saben que un hombre no puede hacer esas cosas. Es imposible. Pero Cristo permanece el mismo. Y yo quiero que ustedes crean eso. En cualquier parte del edificio, yo quiero que tengan fe en Dios y solamente crean. Y usted diga, Señor Jesús,
el hombre no me conoce y yo he estado escuchando sobre esto, pero tal vez sea así y tal vez, yo no sé, pero yo sé que él no me conoce y yo sé que si él puede decirme, ahora él dice, tu sanidad ya ha sido efectuada. 115. Si Jesús estuviera parado aquí mismo ahora, con este traje puesto que él me dio, él no podría sanarlo. ¿Cuántos saben eso, ustedes estudiantes de la Biblia? No, él ya lo hizo. ¿Ven? ¿Ven? Él puede probar que él era Jesús, el mismo ayer y hoy y por los siglos, no por cicatrices de los clavos, su vida. Cualquiera puede tener cicatrices de clavos y traer cabello largo, tal vez, y una barba. Nosotros ni aún sabemos si él se vistió de esa manera. Nosotros no podríamos decir que eso es correcto, ¿ven? Pero cualquier hombre puede hacer eso. Pero su vida es lo que es. Su vida en usted. Ahora usted ore y diga, Señor Jesús, permíteme tocarte a ti y averiguo si él permanece el mismo ayer y hoy y por los siglos. Si él lo hace, ¿lo creerán? Ustedes saben que esa fue la manera como él lo hizo. Eso probó que él era el Mesías. Esta pequeña dama sentada aquí continúa mirándome y sigue poniendo sus manos sobre su rostro y demás. Usted no tiene una tarjeta de oración. Me imagino usted, me refiero a la pequeña dama. Usted no tiene que tener una tarjeta de oración. No, muy bien. ¿Cree usted que soy el siervo de Dios? Del Señor Jesucristo, entonces, somos unos perfectos desconocidos. Somos de diferente raza, uno del otro. Pero si pudiera tan solo hablarle a usted, sentado enfrente de usted está un buen amigo mío, el señor Downs de Ohio, que tuvo una completa falla cardíaca no hace mucho, a los 91 años de edad. Los doctores lo habían desahuciado y todo lo demás. Yo comencé a encaminarme hacia él. Él es un precioso hermano. Él y su preciosa esposa sentada allí. Ellos son unos buenos amigos míos. Y yo comencé a encaminarme hacia él. Y yo estaba saliendo de una gasolinera, tratando de llegar a él, como 200, 300 millas de donde vivo. 321 kilómetros o 482 kilómetros. Y yo iba manejando tan duro como podía para llegar a él. Porque ella me había llamado, dijo, Bill, se está muriendo. Una completa falla cardíaca y un ataque cardíaco y 91 años de edad. Y yo empecé en la gasolinera y vi a Bill parado ante mí, caminando hacia mí en la calle. Yo llegué con el así dice el Señor, él no va a morir. 117. Aquí está sentado él ahora mismo. De eso hace unos meses. Él tiene mucha fe. Él está sentado cerca de esta mujer. Ella está sentada detrás de él. Él cree. Ella está creyendo también. Ahora, yo no la conozco a usted, pero sí Jesucristo. Mientras estamos platicando ahora como nuestro Señor habló con la mujer junto al pozo. Si él me dice cuál es su problema, lo que usted quiere o algo, bueno, usted sabrá si es verdad o no. ¿No es así? Es por un hijo. Y ese hijo tiene una condición mental. Si eso es correcto, levante sus manos. Si lo es, eso es correcto. Eso es correcto. Muy bien. Si puede creer con todo su corazón y toma ese pañuelo con el que se limpió la cara y lo pone cerca de él y no duda, esa condición lo dejará. Ahora, el mismo Dios que puede decirle eso, no lo dude. ¿No pueden ver lo que ha sucedido? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Culminando ya con este mensaje, Perseverancia, servicio realizado en Nueva York, Nueva York, Estados Unidos, el día 16 de noviembre del año 1963, párrafo 118. Miren directamente a esta mujer que va pasando a sentarse aquí, una dama de color.
Yo soy un desconocido para usted, pero hay algo que usted está deseando. Y yo siendo un desconocido de otra raza, igual como nuestro Señor y la mujer junto al pozo, uno un judío y la otra una samaritana. Si Dios tiene una tarjeta de oración, usted no tiene una tarjeta de oración. Me estoy refiriendo a esta dama con el vestido rayado, rojo, justo allí. Sí, muy bien. Yo no lo conozco. Somos totalmente desconocidos. ¿Es eso correcto? Y ahora, si Dios puede revelarme lo que está mal con usted o algo, y usted sabrá si es correcto o no, ¿verdad? Francamente, no hay nada mal con usted, solamente que tiene un corazón hambriento. Usted está buscando el bautismo del Espíritu Santo. Si eso es correcto, levante su mano. Entonces usted lo recibirá. Eso es correcto. Si lo cree con todo su corazón, solo no dude. Tenga fe en Dios. Amén. ¿Lo cree usted con todo su corazón? Yo quiero que lo crea con todo lo que está en usted. 119. Aquí está una dama sentada mirándome exactamente por este pasillo de aquí. Ella está sufriendo con un problema en el corazón. Yo espero que no se le vaya a pasar por alto. Dios, dime quién. Ella es la señora Fitzgerald. ¿Lo cree con todo su corazón? Puede recibir su sanidad. Levante su mano. Yo soy un desconocido para usted. Eso es correcto. Su problema en el corazón se ha ido. ¿Es ese su nombre? Eso es correcto. Yo no la conozco. Nunca la había visto en mi vida. La dama detrás de usted, ella tiene mucha fe ahora. Ella tiene una tarjeta de oración en su mano. Pero la dama está sufriendo. Y siendo que es el Espíritu Santo, esa luz está suspendida sobre la mujer todavía. Ella está sufriendo ella tiene un tumor en el cuello y ella también tiene un prolapso de estómago. Eso es correcto. ¿No es así? Solamente ponga su tarjeta de oración en el piso. Ya no lo va a necesitar. Tenga fe en Dios. Crea. ¿Creen ustedes con todo su corazón? Ven, solamente tengan fe. No duden. Aquí está un hombre en la parte de acá. Él tiene un tumor. Párrafo 120. Vean, ese diablo pensó que a él se le iba a escapar. Entonces, hay un hombre sentado justo aquí que tiene un tumor. El tumor está en su espalda. Yo no conozco al hombre, nunca lo he visto. Él es un total desconocido para mí. Pero cuando yo vi a ese diablo allá, esa sombra negra, y luego lo vi correr de este lado y se fue a otro lado. A ese otro, por misericordia, ellos están tratando de congregarse alrededor de allá. Satanás pensó que se le iba a escapar a él. Vean, si se le escapó, pero el Señor me lo mostró. El hombre sentado justo aquí, él tiene un tumor en su espalda. Su nombre es el señor Garzón. Si eso es correcto, póngase de pie y sea sano en el nombre de Jesucristo. ¿Lo creen ustedes? La congregación dice amén. Tengan fe. Párrafo 121. Aquí está una mujer sentada aquí. Ella tiene un problema en el riñón. Ella tiene complicaciones. Su nombre es la señora Bird. Eso es correcto. Ese es su nombre, dama. Soy un desconocido para usted. ¿Es el problema que tenía? Si es así, póngase de pie y acepte su sanidad en el nombre de Jesucristo. Vayan y pregúntele a esas personas, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No se dan cuenta que su presencia está aquí. Esa era mi hijo haciéndome. Es mejor que no continúes. Miren, tengo una reunión mañana y pasado mañana y así sucesivamente. Ven, yo reto a cualquier hombre o mujer que están aquí a que lo crean. Ustedes no pueden esconder ahora sus vidas si lo tuvieran que hacer en la presencia de Dios. Eso es correctamente. Eso es exactamente lo que nuestro Señor hizo. Eso es exactamente lo que Él prometió hacer en los últimos días. Eso es exactamente lo que sucedió antes de que Sodoma fuera quemada. Esa es exactamente la única señal que vendría a la iglesia. Estamos aquí en el tiempo final, ¿lo creen? La congregación dice amén. 122. ¿Cuál es el número de su tarjeta de oración? Alguien habla con el hermano Branca.
Muy bien, les diré que sería lo mejor, llamemos a las personas por secciones. Él dice que hay muchas tarjetas de oración, ahora pueden ver que Dios está aquí. Ahora, hay algunos ministros, está bien todo, hermano Vic, hay algunos ministros de aquí, hermanos. Ahora voy a imponer manos sobre estas personas. Yo no quiero que la gente se vaya diciendo, el hermano Branham hizo esto. Ven, yo solo soy su hermano, su pastor. Tiene tanto derecho de orar por los enfermos como lo tengo yo. Él pudiera no tener este don. No, él no lo tiene. Vean, solamente hay uno de ellos en el mundo. A la vez, eso es exactamente lo que la Biblia dice. Vean, eso es correcto. Y eso, ahora, noten. 123, pero su pastor es ordenado por Dios, si él es un creyente, para que ore por los enfermos. Y le estoy pidiendo a unos de ustedes, ministros, que vengan aquí y que se paren conmigo mientras oramos. Que algunos ministros de Dios, llenos del Espíritu, que crean en orar por los enfermos, vengan junto con el hermano Vic, el hermano Voss. ¿En dónde está el hermano Lee Baile y algunos de ellos que pueden venir para acá para que la iglesia, la Biblia dice estas señales? Detengámonos allí mismo, hermanos. ¿Qué les parece de este lado? Vengan para acá, sí. Estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. ¿Creen ustedes de eso? La congregación dice amén. ¿Creen que estamos en la divina presencia de Cristo? Amén. Amén. Yo solamente quiero que vean, porque la manera en la que hablé fue con un propósito. Vean, o el propósito funcionó bien. Grandes cosas están por acontecer si tan solo pueden creerlo. Párrafo 124. Ahora, les diré lo que quiero que hagan, hermanos. Quiero que se dividan en dos. Unos de este lado y la otra mitad por el otro lado. Haga un pequeño pasillo para aquí, para que la gente pueda pasar. Yo voy a bajar para estar con ustedes. Le voy a pedir a alguien que sea el dirigente de cantos. Si pudiera venir para acá para que pueda guiar unos cantos. Quiero que bajen allá y que oren por la iglesia. Alguien que pueda venir para acá y dirigir a la gente por la que se va a orar. Gracias, el coro, por darnos. Eso es muy amable de su parte, dándonos el espacio para venir de esta manera. Muy bien. 125. Dejen que los ministros se alineen de esta forma. Bien. Voltéese para que estén cara a cara. Vean de esta manera, así como el hermano y yo, así como Billy y yo aquí. Párense de esta manera, uno con el otro. Ahora, ¿cuántos de este lado tienen la tarjeta de oración? Veamos sus manos. Ahí. Un número considerable. Me imagino que será mejor si permitimos que pasen por este lado y vengan por aquí, por este lado, por acá. Ahora, antes de que usted, pero dejemos la primera parte de la línea que tiene tarjetas, que se formen de este lado y empezaremos a orar por los enfermos imponiendo manos sobre ellos. 126. Me pregunto cuántos de los que están aquí, que estaban bien y sanos y que están interesados en que estas personas se alivien, levanten su mano. Seguro, ahí lo tiene. Ahora recuerden, orará usted junto conmigo. Ustedes oren conmigo. Ahora ustedes oren justo con sus pastores. Ahora ustedes, personas que están enfermas, que se van a formar y por los que se va a orar aquí, recuerden, cuando ustedes pasen por esa línea y estos ministros y yo mismo les toquemos, recuerden, es solo un acto igual como cuando ustedes fueron bautizados. Ustedes vienen imponiendo las manos sobre ustedes por medio de ministros que creen que Dios prometió eso. La oración de fe salvará al enfermo y esas señales seguirán a los que creen. Estos hombres vienen aquí para testificar que ellos creen en este ministerio y ellos vienen aquí en asociación con eso, junto con nosotros. Nosotros estamos en común acuerdo, estamos en un mismo lugar a la misma vez. Es tiempo ahora para la sanidad, pero si usted no le ofrece, perdón, no le cree, no venga, porque no le servirá a usted de nada. Vean, usted tiene que creerlo. Ahora, ¿lo creen? La congregación dice amén. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas.
Creo que ahora sí vamos a concluir con la lectura de este glorioso mensaje titulado Perseverancia, servicio realizado en Nueva York, Estados Unidos, el día 16 de noviembre del año 1963. A continuación, y finiquitamos con esta lectura, hermana Reina, en los párrafos 128 al 134. Amén. Mensaje Perseverancia, párrafo 128. Ahora, aquellos que están aquí a mi lado derecho, fórmense de este lado, mientras el resto de nosotros cantamos Solo Creed. Ustedes con la tarjeta de oración, uno de los muchachos estará parado allí para recibir la tarjeta de oración mientras avanza por la línea, por este lado, de la mano derecha. Vayan por el lado derecho si les es posible, porque yo los confundiré. Comenzando por este lado, ustedes no pueden regresarse al revés. Ustedes tienen que salir por este lado, vean. Tienen que venir por aquí. Es un poquito. Pudiera parecer un poquito confuso porque hay un grupo. Un grupo considerado de gente que tenemos que atender. Pero ahora observen a mi hijo, Billy Paul. Observen a los ujieres allá. Ellos les dirán cómo hacerlo. No será ni un poquito confuso. Entonces vean. De este lado, a medida que pasan por la línea de oración, entonces regresarán inmediatamente a su asiento. Y luego tomaremos este otro lado y ellos vendrán de aquel lado y pasarán. Vean. Ahora nos pararemos aquí viceversa de la línea, de un lado a otro, y oraremos por ellos. Muy bien. Ahora yo creo que si los hermanos se movieran un poquito para que estos hermanos que están aquí puedan meterse allí, para que todos podamos imponer las manos sobre los enfermos, eso estará muy bien. Ahora escuchen, hermanos. Cada uno de ustedes, hermanos, ¿se dan cuenta de lo que están haciendo? ¿Se dan cuenta de la posición en la que Dios los está poniendo? Ahora, esto desafía su fe. Solamente recuerden que ustedes tienen que creer que cada persona que toquen, usted tiene que sanar. Ellos simplemente lo tienen que hacer. Dios así lo dijo. Yo los voy a tocar junto con ustedes. Y yo creo que ellos van a regresar sanos. ¿No lo creen ustedes? Los hermanos dicen amén. Tengamos ahora solo una palabra de oración entre nosotros, mientras el resto de ustedes avanzan y se forman. Nosotros vamos a orar por la condición de nuestra fe. Padre Celestial, hay mucha gente enferma aquí y unos de ellos, Señor, todavía creen que los ancianos deben de imponer manos sobre ellos. Eso está bien, Padre. Nosotros sabemos que tú enseñaste eso. Tú dijiste, estas señales seguirán a los que creen. Si ponen las manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Tú lo prometiste y esta gente cree su promesa. Tu presencia está aquí. Nadie puede dudar eso, Señor. Y aquí están tus ministros ordenados, parados aquí, ordenados por el Espíritu Santo. El ministerio de orar por los enfermos. Ahora, Señor Dios, permite que cada uno de los que toquemos esta noche que sean sanados. Nosotros oramos la oración de fe por estos ahora. Vamos a creer que a medida que imponemos nuestras manos sobre ellos, que ellos sanarán. Amén. Condiciónanos, Señor. Quita nuestro pecado y nuestra iniquidad. Límpianos con la sangre del Señor Jesucristo. Que nosotros, nuestras manos no son santas. Solamente a través de tu santidad se nos es permitido hacer esto. Así que concédelo, Señor, mientras me encomiendo, junto con este montón de hermanos que estamos aquí para ayudar a que estas personas sean sanadas. Concédelo, Señor. Y ahora yo oro por estas personas, por cada una que pase por la línea de oración. Oh Dios, ellos vienen como si estuvieran viniendo por el bautismo en agua.
están viniendo directamente a la mesa del Señor, están pasando por debajo de la cruz del Calvario, y a medida que pasan por aquí, que puedan darse cuenta que el Cristo, que no se ve, quien está entre estos hermanos, está parado aquí ahora para concederles la recompensa de su fe. Y te los encomiendo todos a ti ahora, Padre, en el nombre de Jesucristo. Ahora quiero que todos los demás que mantengan sus rostros inclinados escuchen atentamente a sus instrucciones. Si no lo hacen, solamente están dando un paseo. ¿Ven? Ahora recuerden, si Dios me deja saber las condiciones y demás, y ustedes creen eso, vean, ahora solamente tomen mi palabra. Ustedes tienen que creer que esto lo concluye. Si no lo hace, tal vez los haga peores. Miren, lo concluye todo. Si ustedes tienen pecado en sus vidas, sálganse de la línea y confiénselo. Confiéselo. Y no vengan a la oración hasta que hayan orado completamente. Y si ustedes van a usar su vida para algo más aparte que para la gloria de Dios, no vengan en la línea, ¿ven? Si están listos para dedicarse a Dios, rendirse completamente y están completamente convencidos que este es Jesucristo, su gran Espíritu Santo está aquí y de que ustedes van a recibir su sanidad cuando pasen por esta línea. No importa si se sentirán diferente o no, ustedes van a ser persistentes en aferrarse a las promesas de Dios hasta que la victoria llegue, como esa mujer de la que acabamos de hablar. ¿Se sienten de esa manera, audiencia? Si es así, levanten su mano y digan, yo acepto eso. La congregación se regocija. Yo no veo ninguna razón para que alguien se vaya de aquí enfermo esta noche. 132. Ahora quiero que ustedes que no están en la línea de oración, que oren. Yo creo que el hermano José se va a parar aquí para dirigir las alabanzas. Yo me voy a bajar de aquí para orar también e imponer las manos sobre estas personas a medida que pasan. Ahora, miren amigos, los servicios serán mañana por la noche. Nosotros no sabemos lo que puede pasar. Alguien pudiera sanar y gritar y alabar a Dios y así sucesivamente. Nosotros tal vez no nos despediremos oficialmente por un buen rato ahora, pero por favor, quédense y oren con nosotros. Los necesitamos ahora mismo. Oren para que el enemigo no vaya a llenar con alguna duda la mente de estas personas. ¿Qué si esa fuera su madre parada allí, o su hermana, su esposa, o su esposo, o su bebé? Usted quisiera que alguien orara de una manera muy sincera. Recuerden, es la mamá de alguien, la hermana de alguien, hermano, el bebé de alguien. Y nosotros queremos ser muy sinceros en esto. Y cuando oremos, quiero que ustedes, hombres, con todo su corazón, cuando pongan sus manos sobre estos enfermos, crean que Dios va a sanar a esa persona, porque ellos lo van a creer. 133. Y ahora, entre hoy y la noche de mañana, pues antes de que yo llegue a la plataforma, mañana en la noche debe de haber 300 o 400 testimonios sucediendo aquí de yo estaba usando muletas, yo los usaba y ya no los tengo. Yo estaba enfermo, ya no estoy enfermo. En las próximas 24 horas, diablos estarán saliendo del lugar y porque las bendiciones están siendo pronunciadas sobre la gente. Ahora, inclinemos nuestros rostros a medida que oramos, cada uno mientras pasan ahora por la línea. Hermanos, solamente impongan sus manos sobre los enfermos. Muy bien, el hermano Branham baja con los ministros y ora por los enfermos. El hermano José Bose dirige a la congregación en las alabanzas. 134. ¿Pueden sentirlo en este momento? La congregación dice amén. ¿Cuántos creen que han sido sanados? Amén. Al estar pasando por aquí, por la línea de oración, vez tras vez, pasó aquí mismo. Eso, antes que abandonara en la plataforma, yo creo que cada uno de ustedes será sano. Oh, yo lo creo.
Yo lo acepto por ustedes. Mi fe va hacia ustedes, que ellos serán sanos. ¿Creen eso, hermanos? Amén. Oh, vaya, ¿no es el maravilloso? Cantemos solamente una alabanza a Él antes de ser despedidos. Y luego solamente levantemos nuestras manos y mantengámoslas muy en alto. Y recuerden, hermanos, y recuerden, hemos atravesado por la cruz y es allí donde recibimos la luz. En la luz, que primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Oh, fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Oh, fue allí por fe, yo vi a Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios les bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Perseverancia, servicio realizado en Nueva York, Estados Unidos, el día 16 de noviembre del año 1963. Que quede bien plasmada en cada uno de vuestros corazones. Amén, amén, hermanos y hermanas. Glorioso tiempo, glorioso mensaje que nos ha enviado en este tiempo. Hermanos y hermanas, realmente es un privilegio para todos nosotros el continuar conociendo estos mensajes de nuestro profeta Elías. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde se titula Una vez más, predicado también en Nueva York, Estados Unidos, el día 17 de noviembre del año 1963. Iniciamos a mucha honra este glorioso mensaje. Párrafo 1 dice: quiero decir que yo, la congregación aplaude. Yo aprecio eso. Gracias, muchas gracias. Quiero decir que yo ciertamente también amo a este hombre, el hermano José. Ha sido mi amigo por muchos años. Me gustaría tener la oportunidad en algún momento de decirles cómo nos conocimos. Pero yo solo confío que el Señor me ama así como a José. Yo voy a estar allí entonces. Dios le bendiga, hermano José. El Señor le bendiga. Creo que íbamos a cantar Creo, Señor. Y vamos a decirlo desde el corazón esta noche. Creo, Señor. ¿Está bien? Creo, Señor. Creo, Señor. Todo es posible. Creo, Señor. Creo, Señor. Creo, Señor, todo es posible. Creo, Señor. Inclinemos nuestras cabezas por un momento. Mientras nos mantenemos en pie y en este momento, también inclinemos nuestros corazones a Él. Ahora, me pregunto, si hay alguien en la congregación que le gustaría ser recordado en oración, solo levante la mano hacia Dios, diciendo, Dios, esto significa que aún tengo una necesidad y estoy deseando que tú lo suplas, que Dios les conceda su petición. Párrafo 3. Nuestro Padre Celestial, grande y todopoderoso Jehová, que formaste la tierra con tu palabra y nos diste la oportunidad de morar aquí y nos permitiste decidir si queríamos vivir o morir. Escogeos hoy. Y nosotros elegimos de entre la muerte y la vida. Así que oro, Padre, si hay alguno aquí que no te conoce como su amado Salvador, que esta noche te escoja y conozca lo que es vida. Y si hay alguien aquí esta noche que esté enfermo y desahuciado, que ellos te escojan esta noche como su Salvador y que eso signifique la restauración física de ellos nuevamente. Oh, tú eres tan bueno para con los hijos de los hombres, paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos puedan venir al arrepentimiento. Tú envías nubes de lluvia y produces fruto y alimento sobre la tierra para alimentar a tus hijos. Y nosotros somos muy tardos, Señor, y tan destructivos, derrochadores y egoístas. Y, oh Dios, solo perdónanos, Señor. Nosotros suplicamos por misericordia.
No queremos solo tu justicia o tu juicio, queremos tu misericordia, Señor. Por eso oramos para que podamos ser partícipes de tu misericordia. Y Padre, en este lugar ha sido dedicado que esta congregación aquí reunida te oiga a ti y no a mí. Te doy gracias por este excelente compañerismo. Y yo creo de todo corazón que tú vienes esta noche. Habrá una gran cantidad de gente de Nueva York que se irá en ese gran rapto. Y Padre, oramos para que seamos luces, no debajo de esta canasta, sino bajo la unción del Espíritu Santo, enciendas la antorcha para que podamos ser luz para este mundo moribundo, mientras grandes nieblas lúgubres de incredulidad están flotando por doquier. Nosotros sabemos que pronto veremos a nuestro Señor romper esa niebla cuando la luz empiece a brillar. Y confiamos, Señor, que tú nos prepararás. Si hay algo que necesitamos esta noche, la suministrarás a nosotros, Señor, por tu gracia, porque lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Párrafo 5. Yo no soy muy expresivo, pero me gustaría decirle al pastor Vic, a su pequeño compañero de trabajo aquí, y al coro, un buen grupo de mujeres y hombres, y a todos los pastores laicos que cooperan con todos ustedes, y los visitantes de otras ciudades, quiero darle las gracias por su apoyo esta semana, por sus oraciones y operación para traer la luz del Evangelio a esta ciudad. Y nuestros esfuerzos, el pastor Big, así como los muchos otros pastores, somos nosotros, somos los pescadores en este gran lago. Hay peces aquí dentro que le pertenecen a Dios. No sabemos quiénes son, de dónde están. Pero mientras él está en una esquina, otro en otra esquina, tendiendo la red, yo solo vengo a unir mi red con la de ellos, con el ministerio que le ha sido dado, el mío con el de ellos, para tener mayor alcance y conseguir un grupo un poco más grande dentro para que podamos presentarnos a Dios y decir: Padre, ¿hay algún pez aquí? ¿Hay alguna simiente de vida predestinada a estar en el libro de la vida por quienes murió el Cordero? Si ellos están allí dentro, nosotros sentimos que cuando la luz del Evangelio golpee, ellos van a ver esa luz rápidamente, porque ellos están predestinados para eso. Ahora nos sentimos apenados que no tengamos espacio para acomodar a la gente. Cada noche, casi como cuando he venido, ha habido grandes multitudes de personas por todo lugar, de arriba, abajo, en la calle, caminando, tratando de entrar, y algunos llorando, algunos de otra manera, ustedes saben, pero yo sé que hay leyes aquí, la ley del jefe de bomberos y otras muchas. Uno tiene que dejar libre los pasillos, etc. Y ellos no pueden ayudar. Debido a que somos como cristianos, tenemos que hacer eso. Porque la Biblia dice, Jesús nos dijo que demos a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Así que es lo que haremos. Y si nos obedecemos a César, es dudoso que vayamos a obedecer a Dios. Y mientras la ley de César no interfiere con la de Dios, hemos de obedecer a Dios en primer lugar. Y entonces estos riesgos de incendio, etcétera, bueno, ellos saben cómo cuidar de eso y ellos nos dieron las indicaciones. Párrafo 7. Yo estaba pidiendo misericordia para el pueblo y verlos de arriba abajo por las calles y yo lo que sucedía y los enfermos y tratando de entrar y viniendo en taxi desde uno y otro lado en Nueva York, a Oilan Island y Jersey, o lugares diferentes, y Manhattan. Bueno, ya ven, pero nosotros solo podemos solicitar. Y luego cuando me entero de que es la ley, ¿por qué? Él dijo, si el jefe de bomberos viniera y nos encuentra amontonados así, él podría cancelar las reuniones, así que eso detendría todo. Quiero expresar mi gratitud al propietario, o quien pudiera ser, o la empresa propietaria de este edificio y la administración por permitirnos tener este edificio y por el custodio y la cortesía de darnos el derecho de vía. Han sido muy, muy amables. Y si ellos no tienen vida eterna en este momento, confío en que Dios les dé vida eterna. Párrafo 8. Y ahora, este puede sonar como una declaración irracional,
Pero lo digo solo porque soy celoso de Cristo. Yo oro que si este edificio es usado en algún momento en el futuro para bailes o entretenimiento mundano, que el Espíritu Santo produzca tanta convicción en esas personas hasta las lágrimas. Yo oro por eso, porque estoy seguro de que la gente, aún los propietarios de esto, prefieren ver almas salvas para el reino de Dios antes de cualquier otra cosa. Así que ustedes pueden venir siempre. Yo espero hacerlo también. Eso me llena el corazón. Porque pequeños ministerios raros no son bienvenidos de entre los hermanos, especialmente por algunos en cuyas organizaciones han sido formados de tal manera que no pueden aceptarlos. Ven, porque hay un sistema detrás de ellos. No es que muchos de esos preciosos hombres. Párrafo 9. He conocido a sacerdotes católicos que toman mi mano y solo me ven a los ojos y creen que yo no sé lo que pasa por sus mentes. Ese es el discernimiento, ¿lo ven? Lo que uno ve aquí, él quería aceptarlo, pero no podía hacerlo, ¿ven? Él podría ser excomulgado, ¿ven? Ministros protestantes del mismo modo, hermanos finos y ellos quieren hacerlo. De tal modo que cuando hablo contra alguna denominación o el sistema denominacional, eso no es contra la gente allí. Yo estoy en contra del sistema. ¿Ven ustedes? Eso los mantiene separados, reteniéndolos de recibir. ¿Ven? Ellos elaboran sus declaraciones, por ejemplo. Nosotros creemos esto y punto. Si ellos pudieran terminar eso con una coma, nosotros creemos esto. Además de todo lo que el Señor nos puede mostrar de su palabra, eso estaría del todo correcto. Pero ellos no lo hacen de esa manera. Ustedes lo saben. No podría ser una denominación y hacerlo así. Ven, eso debería ser el mover de Dios, sucediendo todo el tiempo. Ven ustedes y el párrafo 10 por último. Cada uno llega a ser una lluvia tardía para la otra. Ven, Lutero fue una lluvia tardía para la católica. Y Juan Wesley fue la lluvia tardía para Lutero. Pentecostés fue la lluvia tardía para la denominación. Ahora los pentecostales están organizados. Ahora, ¿qué va a pasar? Ven. Pero recuerden, los hijos de Dios nunca tuvieron sus carpas bien estacadas, o más bien o menos ajustadas, de tal manera que pudieran jalar de ellas. Y cuando el fuego se movía, la columna de fuego, ellos se movían con él. Ven, ellos se movían con la columna de fuego. Pero cuando el pilar de fuego está haciendo algo, el Espíritu Santo hace algo y luego después de que el hombre con el mensaje sale de esta vida, entonces ellos dicen, ellos se organizan sobre su obra y la columna de fuego sale de allí y los deja sentados. Simplemente se va en el acto. Ellos están tan estancados al punto que no se pueden mover, pero allí hay mucha gente fina de corazón. No recuerdo haber tenido tanta libertad para hablar lo que he estado en mi corazón como lo he tenido aquí. Amén, hermanos y hermanas. Recordando, hemos iniciado la lectura de un nuevo mensaje en esta tarde titulado Una vez más, servicio realizado en Nueva York, Estados Unidos, el día 17 de noviembre del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 11 al 17. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje una vez más, párrafo 11. Ahora, allí ellos dicen que la gente de Nueva York son fríos, diferentes, informales, la gran olla fundidora, donde uno encuentra un puñado de lo peor de todas las naciones. Y mueles esto y trituras lo otro y uno obtiene Nueva York. ¿Ven? Pero yo quiero que sepan que aquí algunos, aquí también hay santos de Dios. ¿Ven? Eso es correcto, es la verdad. Y donde quiera que voy alrededor y alrededor del mundo, yo encuentro que los santos de Dios están en todas las naciones, en todas partes. Y lo extraño es, yo quiero decirle esto a algunos de ustedes como misionero. Yo encuentro que cada vez que voy a una nación donde ni siquiera saben cuál es la mano derecha o la izquierda,
Ellos no conocen palabra alguna, ni cómo se escribe. Lo único que saben es solo matar y comer. Pero cuando esas personas reciben el Espíritu Santo, ellas hacen lo mismo que ustedes hacen y actúan de la misma forma que ustedes, aún sin saber una sola palabra al respecto. Así pues, usted, ven, es para todas las razas, todas las naciones, y todos nosotros tenemos el bien y el mal. Y siento en esta noche y le doy gracias a nuestro Padre Celestial, porque yo creo tengo el privilegio de hablarle aparte de lo mejorcito del mundo en esta noche. 12. Ahora ustedes se pueden imaginar la responsabilidad de hablar con un grupo que descansará sobre toda palabra que uno diga. Y luego uno tiene que responder por lo que les dijo en el día del juicio, porque a través del pequeño y humilde ministerio se da a la gente la fe para saber que un ser humano no puede hacer esas cosas. Tiene que venir de Dios. En consecuencia, ellos descansarán en cada palabra que uno diga. Así que nunca trato de estructurar, pensar o escribir escrituras y notas que sean algún pensamiento mío en particular que ponga a toda la gente eufórica. ¿Ven? Yo trato de orar y pensar en algo que pueda ser constructivo para ustedes, que les ayude, porque yo no estoy aquí solo por sus aplausos y gritos y verlos correr de arriba abajo por los pasillos. Yo creo en eso, fuera de toda duda, pero hay más que solo eso. Se tiene que tener una base para esto. ¿Ven ustedes? Yo creo que cuando uno salta y cuando va y viene, entonces debe haber una vida tan alta como ese salto. ¿Lo ven? Y si no es así, no salten. ¿Ven? Así que simplemente salte siempre tan alto como usted viva. Y ahora, eso es lo que debemos hacer. Porque después de todo, ¿ven? Tu vida habla más fuerte que tu testimonio. Ustedes lo saben, ¿ven? La gente sabe lo que eres por la forma en que viven y las cosas que hacen. Y ahora ya he tomado mucho tiempo en esta noche y se supone que debería terminar. Bueno, supongo, si el tiempo es correcto, en los próximos 20 minutos. Y yo ni siquiera he empezado. Y yo que soy lento, yo siempre tarde. Yo tardé en llegar aquí. Yo nací un poco después de los 9 meses. Y entonces eso es correcto. Cuando yo nací, yo me excedí un poco el tiempo, me dijo mi madre. Y luego cuando conseguí eso, la educación que me dieron, yo siempre estaba atrasado. Y cuando me casé, tuve mi esposa esperando unas 3 horas hasta que le comuniqué por teléfono que estaba enfermo. Llegué tarde a mi boda. Ahora, si puedo llegar tarde a mi funeral, eso es lo próximo. A ver, esa es la cosa más importante de todas. Yo no digo que para un, pero esa es la verdad. 14. Pero yo nunca he tratado de educar a las personas en él. Yo nunca he tratado de pensar. Simplemente dejo que el Espíritu Santo lo haga a su manera. Yo tengo 2 niñas en casa. Yo estaba hablándoles hace un tiempecito. Una de ellas es Rebeca y la otra, ella es la mayor. La más joven, su hermana, que le sigue es Sara. Y ellas tienen casi 5 años de diferencia. Tiempo atrás yo estaba en una reunión misionera y llegué a casa un poco tarde. Y ellas son las niñas de papá. Y hasta ahora, Rebeca es ya una mujer joven, pero ella sigue siendo la hija de papi. Yo amo a mis hijas. Y recuerdo que se sentaban y esperaban. Yo había estado fuera por varios meses. Y entonces cuando yo venía, ellas esperaban para verme. Bueno,
ellas eran pequeñas. Esto fue hace varios años, hace unos 10 años. Yo había estado en el extranjero y venía de regreso, y el avión se retrasó, por lo que las niñas tuvieron sueño y se fueron a la cama. El hombre de arena o arenero, ser imaginario de la cultura anglosajona, que visita cada noche el dormitorio de la gente mientras duerme, para esparcirle arena mágica en los ojos, y así los durmientes tendrán sus sueños. Se metió en sus ojos, o mejor dicho, les esparció arena en sus ojos. Así que bueno, mi esposa esperó despierta. 15. Y finalmente llegué temprano, alrededor de las 3 de la mañana. Entonces yo estaba tan cansado y agotado y no pude dormir. Me acosté por aproximadamente una hora y me levanté. Fui a la sala y me senté en la silla. Y después de un rato rompió el día. Y la primera cosa, ustedes saben, oí un ruido en la habitación. Y eran las dos chicas, se habían despertado. Y Rebeca se despertó primero. Y lo primero que ella pensó, papá está en casa. Y vino, salió de la cama y vino. Bueno, eso despertó a su pequeña hermana. Yo supongo que mis hijos son como los suyos. Cuando al mayor ya no le queda la ropa, el que le sigue la hereda. Así que Sara llevaba una pijama de Becky. Y ese era el tiempo cuando tenían este tipo de pijamas con pies de conejo. Unos pies grandotes. Y eran ciertamente algo largos para Sara. Y ella no podía mantener el equilibrio. Sus piernas eran demasiado cortas. Así que Rebeca corrió y saltó sobre mi rodilla. Y se lanzó con ambos brazos a mi alrededor y comenzó a abrazarme. Y de hecho tuve que llorar un poco. Entre tanto, la pobre Sara pensó que me había olvidado de ella. Becky le había ganado, por lo que ella parada en la puerta y sus grandes ojos negros mirando hacia arriba y las lágrimas sobre sus mejillas. Así que Rebeca se dio la vuelta y dijo, Sara, mi hermana. Ella actuó algo así, yo creo, como algunas de las iglesias tratan de hacer, ustedes ya saben. Dijo, yo quiero que sepas que yo llegué aquí primero. Y ella dijo, y ella tenía ambos brazos alrededor de mí. Y dijo, y yo tengo a papá y no he dejado nada para ti. Ahora, eso es lo que ellas tratan de decirnos muchas veces, ya saben. Bueno, Becky tenía piernas largas y podía alcanzar el suelo. Ella estaba bien establecida, ya saben, como muchas de las iglesias. 17. Pero la pequeña Sara, ella estaba tan herida hasta que la miré y le guiñé mi ojo. Ustedes saben, y un gesto así. Y saqué la otra rodilla hacia afuera. Eso es lo que ella estaba esperando. Y ella vino y ella saltó sobre mi pierna. Y aunque era un poco alto para sus piernas cortas, ella se estaba moviendo como si se fuera a caer. Así que la tomé con ambos brazos y ella puso su cabecita contra mi pecho. Y supongo que a ella le gustó ese gesto tanto como a mí. Así que yo la estaba abrazando. Y ella se levantó y miró a Rebeca. Y esto me gustó. Ella dijo, Rebeca, hermana mía, quiero decirte algo también. Ella dijo, puede que llegaste aquí primera y tienes a mi papá, pero quiero que sepas que papá me tiene a mí. Así que yo no soy un teólogo. Yo no tengo el tiempo suficiente para educarme en alguna escuela de teología, pero yo espero que él me tenga a mí. Sí, eso es todo, para que él me pueda usar. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Recordando, estamos lecturando en esta tarde y noche este glorioso mensaje titulado Una vez más, servicio realizado en Nueva York, Estados Unidos, el día 17 de noviembre del año 1963. Continuando con la lectura, en los párrafos 18 dice, por último, pero no menos importante, de ninguna manera, yo nunca he venido aquí. Y yo les pedí que no recogieran ofrenda. Ven, yo
Yo no vengo para eso. Yo nunca recogí una. No lo he hecho en toda mi vida. Yo he sido ministro durante 33 años y nunca he tomado una ofrenda en mi vida. Y en cierta oportunidad la recogí, pero para otros ministros. Pero yo nunca he tomado alguno en mi vida. Y yo espero no tener que hacerlo. Pero si ustedes la recogieron, eso irá. Yo la tomaré y pondré en misiones extranjeras. Yo no lo tomaré para mí. La llevaremos a gente que no tiene los privilegios que ustedes tienen aquí para llevar este mismo evangelio a los que no podrían pagar mi viaje para ir a verlos. Por lo tanto, la congregación aplaude. Gracias. Es que ellos también, los que son menos favorecidos, deberían tener el mismo privilegio que nosotros tenemos aquí. Y ningún centavo se gastará para, ya saben, beber, fumar, o será para el reino de Dios. Y confío en que Dios, en que le dará una gran mención por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis pequeñitos, a mí lo hicisteis. Y que el Señor les bendiga. Yo voy a probar esta noche. Párrafo 19. Deseo hacerles una pregunta. ¿Cuántos estuvieron en esa gran línea de oración de anoche? ¿Quiénes pasaron debajo de las manos de estos ministros? ¿Quiénes sienten que el Espíritu Santo ya está trabajando en sus casos? Pueden levantar sus manos. ¡Oh, eso es maravilloso! ¡Eso está muy bien! ¡Eso es hermoso! Él siempre lo hace. Él obra en medio nuestro. Ahora, yo estaba pensando esta noche, siendo que hemos tenido muchos servicios de sanidad. Y nosotros hemos visto al Señor Jesús en su gran poder, por lo que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y a través de toda esta semana hemos aprendido que ha habido muchas grandes señales que Él nos ha mostrado de su presencia aquí con nosotros ahora en la forma del Espíritu Santo. Párrafo 20. Ahora, el próximo domingo yo voy a estar en mi tabernáculo, el domingo por la mañana y por la noche en Indiana. Y luego la semana siguiente estoy en Liverpool, Luisiana, en una gran convención. Luego, después de eso, voy a Yuma, Arizona. Y de regreso pasaré por Phoenix para los hombres cristianos de negocios. Luego regreso a Indiana para las vacaciones de Navidad. Luego regresamos a Phoenix de nuevo. Si alguno de ustedes está por allí y tiene amigos, a partir del 19, ellos nos dieron ese bonito auditorio de Ramada. De 4.000 asientos, iré a aire acondicionado, gratis, antes de la Convención Internacional de los Hombres Cristianos de Negocios. Yo hablaré de dos de las cuatro noches, y el señor Roberts, una noche, y creo que el hermano Brown, una noche. Creo que yo voy en la noche de apertura y la de clausura, y luego de allí sigue y sigue. Párrafo 21. Oren por mí y ahora yo necesito sus donaciones. Si hay alguien que necesita de oración, ese soy yo. Ven. Y Satanás, seguro, yo soy un objeto para él. Un objetivo para él. Ustedes lo saben. Yo tengo que estar en fe todo el tiempo. Ese es mi escudo para seguir en la marcha. El Señor siempre les bendiga. Y si yo nunca les veo más hasta aquel día, yo les veré en aquella mañana, ven, en esa puerta. Y luego allí yo podré decir lo que les dije ahora. Yo seguiré creyendo este mismo glorioso evangelio y que Jesucristo no está muerto, pero Él está vivo en medio de su pueblo y su evangelio es el mismo. Y las cosas que Él hizo, nosotros las haremos hasta que Él venga. Y también sé que Dios me va a juzgar por las cosas que he predicado. Yo voy a poner que dar cuenta a Dios de lo que diga. Párrafo 22. Ahora que el Señor les bendiga. Y ahora solo para otra palabra de oración antes de abrir el libro. Señor Jesús, toma la palabra ahora y alimenta nuestras almas hambrientas. Estamos esperando pacientemente, Señor. Estamos en medio de gran expectación. Como en el último día de la fiesta, como la gente se alegraba. Pensamos de Simeón en el templo, a quien el Espíritu Santo le dijo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y allí estaba, en ese gran día, cuando las mujeres vienen para que sus hijos sean circuncidados, ofrecer el don de la purificación. Y fue en ese momento que el Jesús fue llevado al templo.
Y Simeón, quizás en algún lugar a un lado del edificio esa mañana, en la oficina, pero el Espíritu Santo se lo había prometido. Y allí estaba el Mesías en los brazos de su madre, el pequeño muchachito envuelto en sus pañales. Y María, ellos manteniendo su distancia de ella, porque ella tenía un mal testimonio. La gente pensaba que el bebé había nacido fuera del santo matrimonio. Nadie quería tener nada que ver con esa mujer. Pero en su corazón, ella sabía lo que tenía en sus brazos. Y Padre, que nuestro corazón esta noche tenga esa misma esperanza. No importa lo que diga el mundo, nosotros sabemos lo que ha entrado en nuestra vida. Amén. Y en ese momento, Simeón, el único que dijo que él, el Espíritu Santo, le dijo que iba a ver al Mesías. Sin embargo, era viejo, bien entrado en días, un anciano sabio, un hombre honorable. Pero él creía en la palabra del Señor para él. El Espíritu Santo vino a él y él fue guiado por el Espíritu Santo a través del edificio en torno a esta gran cantidad de madres, con 2,5 millones de personas en aquel tiempo. Durante una noche podría haber habido nacido tantos como varios cientos de bebés. Y allí estaban listos para la circuncisión y la purificación. Y como el Espíritu Santo lo llevó directo hacia esa persona un poco rechazada, lo alcanzó, tomó al Mesías en sus brazos con lágrimas corriendo por su barba. Él dijo, Señor, ahora despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación. Tambaleándose por el edificio vino profetisa muy anciana, a quien vino la palabra del Señor. Y también profetizó de él, ciego de los ojos, pero no en el espíritu. Ella sabía que aquel era el Mesías. Señor Dios, que nuestros ojos sean abiertos al hecho de que Él siga siendo el Mesías y que nosotros podamos abrazarlo esta noche porque hemos confesado que somos peregrinos y extranjeros de este mundo. Esta no es nuestra casa. Esta no es nuestra tierra. Somos personas que actúan diferente porque somos nacidos de arriba y nosotros sostenemos esta promesa en nuestro corazón, que podamos ver que la promesa que Jesús hizo a su iglesia, que nosotros le veríamos antes de su venida, mientras vemos volver los días de Noé, comen, beben, se casan y se dan en casamiento e inmoralidad de la tierra. Luego él dijo, como fue en los días de Sodoma, para los gentiles, antes de que el fuego caiga, Dios descendió y fue manifestado en carne, conociendo los secretos del corazón de la gente. Y él prometió que eso mismo volvería. Que tengamos ese privilegio esta noche. Gran Espíritu Santo, porque humildemente pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 25. Lenguas e interpretación del público. Porque el que busca está aquí para saber sacar a cientos de corazones quebrantados, para curar las heridas que molieron al Hijo de Dios. Muchos están aquí cuyas cargas aún no están despojadas, pero Jesús está aquí para decirte, extiende tus manos, porque Él sabe el camino que tomas. Levante sus cabezas y corazones, porque solo aquellos con manos limpias y corazones puros pueden estar en su presencia. ¿Quién es el Rey de la Gloria? El Señor fuerte y poderoso. Él es el Rey de Gloria. Levante sus cabezas en lo alto. Pon tu vista en Él, porque es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él ha dado su decreto. Sí, sígueme. Amén. Oh, yo creo ahora ser consciente de que el Espíritu Santo cerca de nosotros, luz saliendo de la cáscara de la hora en que estamos viviendo, y el tiempo, y seamos conscientes que el Espíritu Dios está ahora entre nosotros. Vayamos al libro de los jueces del capítulo 16 y leamos la palabra comenzando con el versículo 23. Y mientras buscan, yo espero que pueda decirles por qué escogí este capítulo para leer esta tarde en la clausura de esta reunión, que pueda traer algo que sea constructivo para la iglesia. Y como siempre, él me tiene en expectación y espero ver lo que va a decir el Espíritu Santo en este salón. Yo puedo anotar diferentes cosas y escrituras, y me decía a mí mismo, ¿cómo será cuando llegue allí?
¿Qué dirá él en relación a esto? Párrafo 26. Y ahora escuchen muy atentamente. Solo traten de estar atentos a él tanto como puedan mientras leemos. Porque aquí, si es la voluntad del Señor, estoy tratando de exponer un paralelo. Paralelo de uno y otro. Y ahora escuchen muy atentamente. Empezamos en el versículo 23. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio de Dagón, su dios, y para alegrarse. Y dijeron, nuestro dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su dios, diciendo, nuestro dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de vosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palmar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí, y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová, clamó a Dios y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre los que descansaba la casa, y él echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Párrafo 27 por último. ¡Qué triste espectáculo! Debe haber sido una tarde calurosa, el sol brillando en su gran fiesta y 3,000 filisteos mirando desde las tribunas del estadio, mientras este par entraba. Los supremos comandantes en jefe y sus finas damas muy bien adornadas con joyas, inclinados hacia adelante de sus asientos, para ver mejor cómo el muchacho guiaba a este hombre ciego. Los pasillos habían hecho eco toda la tarde con el golgorio de los borrachos, celebrando. Esto es lo que no me duele. Celebrando la victoria de su dios Pez Dagón sobre el siervo de Jehová. ¡Qué calamidad! ¿Qué cosa había sucedido? El hombre había fallado. No, Dios no había fallado. ¿Y qué debe haber estado pensando Jehová mientras miraba hacia abajo cuando todo esto sucedía? Una conglomeración de mujeres borrachas, semidesnudas, bien adornadas con joyas y retocadas y arregladas, y sus maridos borrachos bebiendo y celebrando a un dios pez, un ídolo que había conseguido vencer al siervo de Jehová. Amén, hermanos y hermanas. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que nos ha tocado vivir. Recordando una vez más, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Una vez más. Este mensaje predicado en Nueva York, Estados Unidos, el día 17 de noviembre del año 1963. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 28 al 34. Amén. Mensaje una vez más. Párrafo 28. El muchacho guió al hombre ciego, trastabillando hasta el centro de los pilares de aquel lugar donde todos ellos estaban, dos de estos sosteniendo este gran entrepiso con pilares, o una grande y enorme sala que estaba inclinada hacia abajo de esta manera, y dos grandes y enormes postes, lo cual me da una idea de cómo era la estructura.
sosteniendo a la gente, 3.000 supremos comandantes y celebridades, los mejores soldados con honores, los mejores guerreros. Solo aquellos que las celebridades eran invitados al evento, porque era una celebración. Y frente a ellos estaba esta enorme imagen de un pez con sangre humana debajo de él, sobre el altar, el sacrificio para este dios pez. Toda una estatua pagana que ni puede hablar, oír ni respirar. Pero ellos en su ignorancia, ellos estaban adorando a este dios, pensando que él les había dado la victoria, una celebración. Y entonces ellos hicieron esos postes en el suelo, de tal modo que ellos puedan ver el principal evento que estaba a punto de suceder. Había muchos entretenimientos. Quizás solían tener monos y gladiadores batiéndose en duelo, y los gladiadores preguntando si la víctima que estaba en el piso debía morir o no. Y ellos tenían que ver derramarse sangre. Y todos los eventos ya habían tenido lugar. Y ahora era el tiempo del principal de todos. Los preliminares se habían terminado. Y el evento principal era para burlarse de Jehová. Burlarse de nuestro Dios. Y todo porque su siervo le había fallado. Vean, él es Dios. Eso es verdad. Pero nosotros somos su siervo y nuestra comisión es hacer todo exactamente como él dijo que debía de hacerse. Entonces los encontramos borrachos en su condición irreverente. Y ahora todos se pusieron de pie porque hubo un gran silencio. Tal vez sonó una trompeta y ellos iban a tener el evento principal, lo que estaban celebrando. Hicieron entrar al testigo de Jehová, le trajeron en medio del salón para que todos ellos pudieran burlarse de él, haciendo escarnio de él. Míralo, humillado, arruinado, un símbolo de una iglesia caída, espiritualmente despojada, moralmente arruinada. Qué gran ejemplo de la condición de hoy. Sansón. Este era Sansón, el gran Sansón. Así que este era él, el instrumento grande y poderoso de Dios. Porque muchos filisteos, me imagino, esos jefes militares allí de pie, mirando, porque si con tan solo oír su nombre, el país entero era estremecido. Simplemente decían Sansón. Eso era todo lo que tenían que hacer, solo mencionar el nombre Sansón, y todos temblaban al oír su nombre. Y ahora le estaban mirando. Ya saben, lo que solía ser el nombre del Señor Jesús tenía una gran reverencia. La gente lo honraba en gran manera, y los que lo honraban podían echar fuera los espíritus malignos por ese nombre. Y podría hacer que la naturaleza obedeciera a sus órdenes a través de su nombre. 31. Pero yo creo que Sansón aquí lo quiero poner en paralelo. Es la iglesia local moderna. O no local, pero las condiciones modernas de la iglesia hoy en día es un perfecto paralelo. La iglesia ha perdido hace mucho tiempo su respeto. No porque Dios le haya fallado a la iglesia, sino que la iglesia le ha fallado a Dios. No fue porque Dios le había fallado a Sansón, sino que Sansón le había fallado a Dios. Cuando nosotros deberíamos estar de pie en una condición tal como la iglesia fue cuando Ananías y Zafira fueron traídos delante de la iglesia. Pero en lugar de eso, nos hemos comprometido desde ya mucho tiempo con las cosas del mundo y las hemos traído adentro hasta que hoy en día son llamados un montón de santos rodadores,
o simplemente otra denominación ordinaria, solo una iglesia. Ya no tiene dentro la dignidad que debería tener. Supongo que mientras ellos estaban allí de pie, cuando el evento principal se estaba llevando a cabo, por un momento vamos a ir allí por unos minutos. Y me imagino, los filisteos, muchos de los grandes guerreros de pie allí, con sus mujeres muy bien adornadas con joyas, sus brazos alrededor de ellas, haciendo un brindis a Dagón. Salve, Dagón, tú has prevalecido sobre Jehová. Les hemos demostrado lo que podemos hacer. Le demostraremos a este hombre, quien afirmó tanto que no hay nada para él. Este es casi el estado de la iglesia de hoy en día. Nosotros que tenemos las llaves del reino en la mano, con todo don espiritual que Dios da al hombre, reposando en la iglesia. Ya ha pasado mucho desde que nos comprometimos con credos y demás, hasta que hemos exterminado todo el poder de Dios fuera de la iglesia, hasta el punto de llegar a ser no más que solo un albergue. 33. Al igual que en un evento reciente, cuando un musulmán se puso de pie al lado de nuestro principal evangelista y dijo: voy a traer una treintena de personas que estén enfermos y afligidos, y si tú sanas a 15 de estos, yo sanaré a otros 15. Y no digo esto contra el evangelista de ninguna manera, pero el evangelista se fue y dejó al hombre solo, sin una respuesta. Que una decepción para nuestro Dios, porque la palabra es Dios, y la promesa de la palabra es una promesa de Dios. Estas señales seguirán a los que creen. Y está casi por llegar otro reto u otra celebración, cuando los dioses paganos le hablen a la iglesia y la iglesia se encuentre impotente, derrotada, desnuda espiritualmente. Ahora, hay algo que ha sido hecho y ha sido no tomar las precauciones para que el mundo no entre a la iglesia. Y ya no es más que una casa de campo. Eso es con lo que nos encontramos, yo creo, 34. No sé lo que yo habría hecho en ese caso. Yo tendría que esperar a ver qué dice Dios. Pero yo creo que me habría sentido como los jóvenes hebreos. Nuestro Dios puede librarnos de esto. Pero a pesar de todo, nunca nos inclinaremos a su estatua, ya sea que Él nos libre o no. Pero hemos perdido el coraje. Eso es lo que Sansón había hecho. Perdió su poder. La iglesia ha perdido la influencia de su testimonio, que es una vida en movimiento, el cuerpo de Cristo. Han aceptado dogmas, las mezclaron con sus creencias, al punto que la palabra ya no tiene la preeminencia. Como le dijo Jesús a esa iglesia impotente a la que él vino: ustedes han tomado los mandamientos de Dios y con sus tradiciones la han invalidado. Han anulado los mandamientos de Dios por el bien de vuestras tradiciones. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios la bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Una vez más, servicio realizado en New York, Nueva York, Estados Unidos, el día 17 de noviembre del año 1963. Párrafos 35 dice: tiempo atrás, en una escuela, un buen hombre de New York vino a mi casa y me dijo, él era un hermano bautista, y él me dijo: hermano Branham, yo soy un bautista. Yo le invité a entrar y tomar asiento, él y otro hermano, y hablamos durante mucho tiempo. Y después de un rato, dijo, cuando yo era un niño pequeño, fui llamado al ministerio. Él dijo, mi preciosa madre anciana lavaba en una tabla de lavar para que yo fuera a la escuela. Y dijo, el día que me iba para recibir mi título de licenciado, mi bachillerato, él dijo, yo pensé entonces con toda seguridad que Cristo estaría en eso, pero él dijo, él no estaba.
Él dijo, y cuando recibí mi título de doctor, entonces pensé, Cristo estará en esto, pero él no estaba. Él dijo, y cuando obtuve mi LLD, doctor en licenciatura, etc., y dijo, tengo tantos grados y grados honoríficos al punto que yo podría cubrir su pared con ellos. ¿Y dónde está Cristo en todo esto? Él dijo, todavía estoy buscando por él. Dijo, yo voy a hacerle una pregunta. Dijo, ¿los maestros se equivocaron? Párrafo 36. Yo le dije, mi hermano, judíos, ahora para comenzar. Yo dije, yo no estoy en posición con una educación de séptimo grado para decirles que los maestros están mal. Yo no podría decir eso. Yo no me siento calificado para condenar a nadie. Pero diré esto, lo que yo he hallado de él, y él no ha estado en eso, y él no estaba en eso. Y él dijo, he oído que usted era un bautista. Yo dije, eso es verdad. Él dijo, ahora entiendo que usted se volvió pentecostal. Yo le dije, no, yo solo he recibido la bendición de Pentecostés, ven, no la denominación pentecostal, la bendición de Pentecostés. Y él dijo, bueno, él dijo, yo he estado en sus reuniones y los he visto patear las sillas y lanzar libros por la ventana. Y él dijo, no me vas a decir que ese es el comportamiento del bendito Espíritu Santo. Y yo le dije, yo todavía no soy capaz de juzgar a Dios. Y él dijo, bueno, él dijo, sea lo que fuere, ¿qué les hace actuar así? Párrafo 37, yo le dije, en mis viajes encuentro dos tipos de personas. Y yo dije, uno de ellos son los fundamentalistas. Posicionalmente saben por la mecánica que ellos son hijos e hijas de Dios. Y yo dije, el otro es del pentecostal. Ellos con el bautismo del Espíritu Santo. Pero yo dije, los fundamentalistas posicionalmente saben dónde están, pero no tienen nada de fe en la palabra. Y los pentecostales tienen mucha fe, pero no saben lo que son ellos, lo que ellos son. Y yo dije, es como un hombre que tiene dinero en el banco, pero que no puede escribir un cheque. Y el otro puede escribir un cheque, pero no tiene dinero en el banco, si uno solo pudiera juntarlos. Él dijo, bueno, ¿pero qué los hace actuar de esa manera? Le dije, eso es de dejar escapar el vapor, una forma de desahogarse. Y yo dije, ahora no creo que eso sea necesario. Yo dije, pero ellos tienen que desahogarse de alguna manera. Y yo dije, ahora, si ellos simplemente tomaran todo ese vapor, tensión o presión interna, y supieran cómo enfocarlo fundamentalmente a la palabra, comenzaría un gran mover de Dios. Allí es donde Satanás entró, para hacerlo puro mecánica y nada de dinámica. Y al otro lado, pura dinámica y nada de mecánica. Ven. Tenemos que ponerlos juntos. Nosotros hemos obtenido el poder del Espíritu Santo, pero tenemos que volver con la palabra para alimentar esta máquina. No la podemos alimentar con credos. No producirá la chispa, solo la ahogará. No producirá la chispa. Esto fue hecho para la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. No solo de una fracción de palabra. Toda palabra que sale de la boca de Dios. Párrafo 38. Así que aquí estamos, una iglesia comisionada con la última comisión, la última cosa que Jesús le dijo a su iglesia, la última comisión que se dio, ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. El que creyere y fuere bautizado, salvo. Pero el que no creyere será condenado. Y es una conclusión para unir ambas declaraciones, juntarlas. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si tomasen en las manos serpientes o bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Si ponen sus manos sobre los enfermos, sanarán. Entonces, ¿por qué tenemos que estar delante de la presencia de algún dios pagano y tomar una derrota?
Estamos de pie nuevamente como Sansón, despojados espiritualmente, moralmente arruinados. Nuestras iglesias, ¿qué han sucedido? Ellos que solían ser hombres y mujeres honorables, y hoy es terrible. Ahora vamos a ver por unos minutos algo que pensé sobre esto. Así que allí estaba Sansón, y perdónenme, aquí está él otra vez, hoy, una vez más, despojado moralmente, espiritualmente, y es también el símbolo de una nación caída. Pero estamos hablando de la iglesia, porque Sansón era un siervo de Dios, supuestamente lo era, y la iglesia se supone que es la sierva de Dios en la tierra. 39. Muchos de los grandes guerreros que estaban allí dejaron un rato la borrachera mientras el licor corría por sus, probablemente sus armaduras y carrozas, y con sus brazos alrededor de sus lindas reinas repletas de joyas. O como se veían allí, y muchos de ellos viendo este espectáculo, un muchachito llevando este hombre grande y voluminoso y sin ojos en sus cuencas, ellos se los habían quemado. Eso es lo que hace el enemigo. Lo primero, cuando ellos se apoderan de uno, hacen como ellos hicieron con Sansón. Cierran tus ojos a la luz del Evangelio. Ahora él no podía ver, no tiene ojos. Ya ha pasado buen tiempo desde que la iglesia perdió su visión espiritual, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre, y que toda promesa es verdadera. Y así es como ellas están en la actualidad, sin ojos, un espectáculo ridículo, en una posición vergonzosa a los pies del Dios Pez, cautivos de la misma nación a la que Dios le llamó a destruir. Párrafo 40. Ahora, solo un minuto antes de terminar. Y aquí está nuestra gente pentecostal que hace 50 años dejó esa basura denominacional. Dios nos llama, Dios nos llamó para ser un pueblo separado. ¿Y qué encontramos hoy? Solo de docenas de organizaciones diferentes y todos los pentecostales peleando entre sí. La misma cosa que Dios nos llamó a derrotar, nos ha derrotado. Si uno va a esta denominación y tiene una reunión, el resto de ellos no quieren cooperar. Solo de vez en cuando se puede encontrar uno. Eso es correcto. Y la denominación siempre ha sido una maldición ante los ojos de Dios. Eso no existía. Dios no la hizo. Ese nunca fue su plan. Dios no puede cambiar su programa. Dios trata con individuos. Había millones en los días de Noé, pero Noé era el ungido. Había millones de personas en los días de Elías, Eliseo y Elías nunca al mismo tiempo. Y así en cada generación había 2,5 millones en Egipto. Moisés fue el elegido, ven. Había millones en los días de Jesús. Aun cuando Juan, el gran profeta, se levantó cuando vio a este poderoso venir, dijo, yo ahora debo menguar. Mi trabajo ha terminado y él tiene que crecer. Dios, él les señaló al Cordero. Párrafo 41. Pero ven, eso fue así por 300 años hasta el Concilio de Nicea. Y fue entonces cuando obtuvimos una organización. Pero así como esto se levantó, también cayó. Y cada vez que llega un mensaje y ellos lo organizan, muere espiritualmente y nunca regresa de nuevo. Así que llegó a ser una cosa maldita para la iglesia de Dios, porque los hombres pusieron su mano sobre el mover del Espíritu. Siempre es así. Luego llevan eso por ahí y obtienen ministros de seminario. Y ellos se codean con el mundo. Y así sucesivamente. La primera cosa que sucede, como ustedes saben, ellos hacen que hombres y mujeres actúen como el mundo. La primera cosa que sucede, como ustedes saben, políticos y obispos, y ellos quieren un sombrero de paja, y ellos se contradicen e instigan, discuten y pelean, al punto de que el Espíritu de Dios se va de allí, muy contristado. 42. Algunos de ellos recordaban haber visto a Sansón cuando la unción estaba sobre él, de pie en un campo,
con 1000 filisteos a su alrededor, sin nada en la mano, sino una vieja y frágil quijada de mula con la que él golpeó a través de los cascos de bronce de 1 pulgada de espesor, golpeando filisteos por doquiera, cuando el Espíritu del Señor estaba en él. Y muchos de ellos se tuvieron que refugiar en la peña. Y él allí de pie, diciendo, si quieren algo más de esto, salgan de allí. Algunos recordaban haber visto eso. Algunos de ellos quizás pudieron haber susurrado y dicho, ¿te acuerdas de aquella noche en Gaza cuando se divulgó que nuestro enemigo se encontraba en la ciudad? Y trajimos al ejército y cerramos las puertas. Y esas puertas pesan tal vez 6 o 7 toneladas, de esas grandes puertas de bronce, que para moverlas se necesita un conjunto, 4 o 5 carros, un traslado militar en la ciudad. Y nosotros llevamos al ejército con nuestras lanzas y espadas y nos pusimos de pie y dijimos, ahora lo tenemos. Y cuando nos despertamos, él solo caminó a través de ellos, empujándolos a diestra y siniestra. Agarró la puerta con los 2 postes y la levantó y las puso sobre sus hombros y se las llevó hasta la cima de la colina y se sentó. Eso fue cuando el Espíritu del Señor estaba sobre él un día. Párrafo 43. Algunos de ellos podrían haber recordado cuando ellos vieron un león rugir contra él y cómo pudo haber matado en cuestión de segundos. Si alguien sabe de eso, ¿qué tan rápido un león puede matarlo a uno y con un gran ataque certero y un rugido en una fracción de segundo matan un búfalo de 2 toneladas? Un solo, una de sus patas nos rompe el cuello y es así, y lo muerde así y él se ha ido. Ni siquiera patean, los mata instantáneamente. Y aquí está, y aquí este hombre caminando, y un león rugiendo, y él no podía hacer nada. No tenía siquiera la quijada de una mula en la mano. Pero la Biblia dice, el Espíritu del Señor vino sobre él, y él agarró al león y lo destrozó. 44 por último, pero ahora él está indefenso, despojado de todo poder. Es la misma cosa ahora. La iglesia se encuentra en la misma condición. Donde antiguamente la iglesia solía echar fuera demonios, la iglesia fue usada para levantar muertos. La iglesia fue usada para hacer las cosas que hizo Jesús. El pecado no podía morar entre ellos. El Espíritu Santo venía y lo condenaba. Si un hombre hacía algo en secreto y pertenecía a ese grupo cristiano, tan pronto como él entraba, el Espíritu Santo revelaba su pecado. Él tenía que arrepentirse o morir, pero ya bien, ya no lo tenemos más. Y no lo van a recibir ya más. Y cuando eso regrese, ellos tratarán de llamarlo un espíritu maligno para que ellos puedan recibir mucha más condenación. Algo tiene que condenarlos. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas, recordando una vez más, estamos lecturando en esta tarde y noche este glorioso mensaje titulado Una vez más, servicio realizado en New York, Estados Unidos, el día 17 de noviembre del año 1963. A continuación, hermana Reina, párrafos 45 al 50. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje. Una vez más, párrafo 45. Fíjense, despojado del poder, lo que debe haber pasado por la mente de ese hombre, antes un tremendo guerrero y ahora un niño tiene que guiarlo por doquier. ¿Por qué? Él está ciego, él no podía ver, no tenía nada con qué ver. Dios, ten misericordia de nosotros. La iglesia está tan denominada y tan distante, hasta el mismo diablo se ha asomado para ver el cuadro espiritual, que esto es la palabra de Dios. No es un credo, es la palabra. Y Dios tiene el deber de producir todo lo que él prometió en esta Biblia.
Ellos dicen, nosotros creemos. Ustedes no tienen ninguna creencia si es contraria a esto. La mente de Cristo en uno, y uno cree las cosas que Cristo escribió, porque esto es Cristo, la palabra. Pero miren la condición, miren el paralelo cuando vemos eso, lo que debe haber pasado por su mente. Veamos lo que pasaba por su mente. Vimos lo que pasó por la mente de estos guerreros, el miedo que tenía de tan solo oír su nombre. Ellos tenían miedo de hacer cualquier cosa. Ellos solo oían mencionar Sansón. Eso era todo. Todo el mundo se había ido. Pero ahora está ahí, de pie, una víctima a los pies de Dagón, el dios Pez. Un judío despreciador de ídolos estaba a los pies de uno para ser victimizado. ¿Por qué? Porque le había fallado a Dios. Sansón de pie allí, sin duda. Vamos a explorar en su mente por unos 3 o 4 minutos. Él debe haber pensado en todas las victorias que tuvo. Ahí está de pie lo que él había hecho. Cómo el Señor lo había bendecido y cómo fue una vez un gran hombre mientras él estaba en el reino de Dios, manteniendo la promesa de Dios. ¿Ven? Él había fracasado y se había deshecho de la promesa. Esa es la misma cosa que la iglesia ha hecho. Se deshicieron de las promesas. Oh, bueno, eso es, nosotros vamos a escribir nuestro propio catecismo. Esto, ya verán. Esto es eso, la palabra. 47, ahora fíjense. Él tiene que haber pensado en todas sus victorias. Y entonces esto debe de haber pasado por su mente. ¿Y cómo le había fallado al pueblo de Dios? Eso debe ser vergonzoso para un ministro que solía sentarse a leer esta Biblia y luego negarla delante de su pueblo. El mundo está lleno de muchos Lot. La Biblia dice que los pecados de Sodoma afligían su alma justa. Pero él no tuvo el coraje de ponerse de pie y reprender el pecado. Y hay muchos hombres hoy en día, y esto lo digo con reverencia, con amor, pero solo para decir la verdad. Puede que nunca nos volvamos a ver. Hay muchos hombres que leen esta misma Biblia que estamos leyendo. Se sientan en su oficina, preparan su mensaje y le huyen a estas verdades de Dios. Y de alguna manera las evitan. Tienen miedo de predicar en contra de las mujeres que se cortan el cabello. Su organización podría echarlos. No pueden hablar de sus vestimentas inmorales ni del adulterio espiritual, ni acerca de los hombres que tienen una bebida social en Navidad, ni de los que salen y tienen un poco de diversión sana americana, contando chistes sucios. Y encima son diáconos. Ellos saben que esas cosas están mal, pero ellos son como fue en los días de Lot. Hemos regresado a ese lugar pecaminoso nuevamente. Oh, Sansón debe haber recordado por el Espíritu Santo cómo él le había fallado al pueblo de Dios y cómo le había fallado al mismísimo Dios. Ahora él es un prisionero de la misma cosa, para que Dios le levantó y dio poder para destruir. Y con amor y con, yo soy un miembro, estoy en esto con ustedes, no miembro de una organización, Dios no lo quiera, pero yo soy miembro por la gracia del cuerpo de Cristo. Yo soy su hermano, yo no tengo motivos egoístas, mi motivación no es lograr nada personal, yo no soy más que un celoso por Jehová Dios. Y lo digo con todo mi corazón, la misma cosa de la que fuimos llamados a salir. Ustedes están metiéndolos de nuevo a eso. Y como dice la Biblia, así como la puerca vuelve a revolcarse y el perro vuelve a su vómito. Y si el vómito hizo que el perro se enfermara,
y en primer lugar, ¿no le hará más enfermo la segunda vez? Ahora, si la organización y los credos consiguieron atar al pueblo y Dios les ha llamado a salir de eso para ser un pueblo libre, y ustedes regresan a eso y hacen la misma cosa, eso será, es un gran pecado. 50. Ahora, ellos le tenían haciendo trucos para entretenerlos. Y eso es lo que se consiguió en vez del Espíritu Santo. Cuando alguien se levanta y se pone arrogante, el Espíritu Santo está obligado por Dios a refrenar esa cosa. Los he visto salir de la reunión paralizados, ciegos, mudos, e incluso mueren en las mismísimas reuniones. Caen muertos mientras tratan de resucitarle. Dios en el cielo sabe que es cierto. Muchos de ustedes han estado en otras reuniones y atestiguando la misma cosa. Allí debiera haber un poder sagrado alrededor y en la iglesia que haga que los demonios huyan. En lugar de eso, llegó a ser un hazme reír. ¿Qué es eso? La mecánica en lugar de la dinámica. Ahora, él está haciendo trucos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos. El mensaje, una vez más. Servicio realizado en New York, Estados Unidos, del día 17 de noviembre del año 1963. Párrafo 51 dice, ¿qué lo causó? ¿Cuál fue la causa de la caída de Sansón? Dejó que una mujer lo llevara con engaño lejos de la promesa de Dios. Eso es lo que sucedió exactamente. Todos sabemos de eso. Él tenía 7 trenzas y él fue nacido. El curso de su nacimiento era para ser nazareno. Un tipo raro para el Señor. Pero ya ven, él dejó que esta mujer lo engañara al punto que rapó su distintivo. Y eso es lo mismo que pasó a la iglesia. Ustedes fueron nacidos como un pueblo peculiar, nación santa, un real sacerdocio. Pero, ¿qué sucedió? Ha dejado que el mundo rape sus distintivos al punto que se han convertido en uno de ellos. Han llegado a tener una denominación como ellos los tenían. Ustedes debían de distinguirse de los bautistas o metodistas, etc. Y ahora las asambleas están tratando de distinguirse de los de la unidad y los de la unidad están tratando de distinguirse de las asambleas. La iglesia de Dios y así sin parar. ¡Oh Dios! 40 organizaciones diferentes. Ven, como el perro vuelve a su vómito, la misma cosa. 52. Fíjese. Se ha hecho lo mismo como fue en aquel entonces. Allí está Jezabel, la madre de las rameras. Apocalipsis 17. Recuerden, ella fue llamada una ramera. Es una mujer que es inmoral. Y la mujer siempre representa una... La iglesia está representada por una mujer. Porque Cristo, él viene después. Es su novia. Y ella era la madre de las rameras. La cual es una mujer inmoral. Ahora bien, no podía haber sido un hombre porque eran rameras. Ven, es una mujer que vivirá traicionando a su esposo. Y ella reclama que es la madre de todas las iglesias y ella lo es. ¿Y qué le convirtió en una ramera? Ella cometió fornicación espiritual. Ella adoptó credos en lugar de la palabra de su esposo. En lugar de convertirse en un precepto fidedigno, leales a su esposo. Ella tomó otro libro de credos. ¿Y qué era ella? La madre de las rameras que hicieron la misma cosa. Ahora usted no necesita más de explicación para eso. Ven, ustedes ven a dónde está. ¿Qué fue eso? La organización alejándose de la palabra. Párrafo 53. Observen ahora lo que Dalila le hizo a Sansón cuando estuvo persuadiéndolo. ¿O eres un gran hombre? Eres poderoso, pero no me engañes. Dime dónde yace tu fuerza. Y ella lo sedujo y lo sedujo hasta que finalmente le dijo, ¿y qué hicieron ellos? La primera cosa que ella hizo, ella le había quitado su secreto. Bueno, eso mismo ha sucedido. Y ustedes, lectores y estudiantes de la Biblia, en el Concilio de Nicea,
La senda antigua de Pentecostés quería quedarse con la palabra, pero ellos adoptaron algunas ideas paganas por medio de Constantino y lo demás, y trajeron, así como cuando Acab se casó con Jezabel y trajo la idolatría a Israel, de esa manera cuando la iglesia se casó con el romanismo, trajo la idolatría directamente dentro de la iglesia nuevamente. Ahora han conseguido un montón de rameras bajo esas mismas bases. Y miren lo que está ocurriendo ahora. La madre está seduciendo y otra vez ella va a afectarles todos sus derechos a todos ustedes. Que Dios nos ayude para que nunca vayamos a renunciar la palabra, a la palabra. Esto será palabra o muerte. El consejo de iglesias juntándose y uniéndose en compañerismo alrededor de Roma. Exactamente lo que la Biblia dijo que haría. 54. En 1933, el Espíritu Santo vino una mañana y me dijo siete cosas que tendrían lugar antes de que esta nación fuera destruida. Una de ellas es que está en ese viejo papel allí en la iglesia, muchos lo han visto. ¿Cómo iríamos a la guerra con Hitler y qué íbamos? ¿Cómo Alemania sería fortalecida y construirían la línea Maginot o la línea Siegfried? Creo que fue 11 años antes de que siguieran. Siquiera se piense en eso. ¿Y cómo los automóviles irían tomando forma como los huevos? ¿Y cómo iban a permitirles a las mujeres votar? Y al hacerlo, ellas elegirían al presidente equivocado. Y que se levantaría una mujer para gobernar los Estados Unidos. No en una mujer en realidad, sino una iglesia. Entonces no vi nada más que cenizas. Esto va a suceder. Cinco de esas cosas se han cumplido a la perfección. ¿Cómo? Mussolini se levantaría e iría a Etiopía y caería a sus pasos. Y él se volvió hacia el pueblo con vergüenza, con una mujer. Muchos años antes de que ocurriera la perfección, punto por punto. Y nunca ha fallado, y no va a fallar, porque es así, dice el Señor, y no es contrario a esta Biblia. Tiene que ser. 55. Ahora, allá está cediendo, seduciendo a sus hijas, seduciéndolas para que regresen a casa, sin comprensión espiritual, desnuda. Es un oasis para ella. Ellas dicen, ¡oh, qué gran cosa! ¡Oh, Dios mío! Y los hombres pentecostales sentados en el concilio allá en Roma y enviando cartas alrededor diciendo que fue el momento más espiritual alguna vez han tenido. ¿Cómo puede un hombre nacido de nuevo cortar su decreto, cortar la palabra y vivir por un credo? Eso es exactamente lo que Dalila ha hecho hoy. Cortó la palabra y ustedes están viviendo por credos. 56. Ahora miren la derrota hoy en día. ¿Por dónde viene? Ministros, en vez de ser ministros llamados por Dios para nuestro grupo pentecostal, ustedes mínimamente tienen que tener un título de doctor antes de que ustedes puedan ir delante de un púlpito. Bien, eso es correcto. Ante todo, tienes que tener una tarjeta de compañerismo. Y ahora, en nuestras grandes denominaciones pentecostales, antes de enviar un misionero, ellos tienen que llevarlo ante un psiquiatra para ver si es capaz de resistir la prueba mental. Bueno, eso no lo digo de los presbiterianos, sino de los pentecostales. Ven, ahora, eso es la verdad. Ahora, yo no diría eso a menos que yo pudiera respaldarlo. Ven, correcto, dígame si esa es la calificación de un ministro. La Biblia dice que ellos nunca fueron delante de ningún psiquiatra, sino que ellos esperaron en la ciudad de Jerusalén hasta que fueron llenos con poder de lo alto. Algunos de ellos no podían ni escribir su nombre. Unos días más tarde, uno pasó por la puerta de la hermosa y él nunca había estado delante de un psiquiatra. Él nunca tuvo una de compañerismo, pero él dijo, pero lo que tengo, yo nunca he visto que una tarjeta de compañerismo produzca eso todavía. ¿Qué somos? Estamos desnudos, avergonzados delante de la presencia del Espíritu Santo. Sin duda alguna eso cumple lo que dijo el profeta en 2 de Timoteo 3. Serían impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios.
Solía ser malo para nuestras mujeres pentecostales usar traje de baño e ir a balnearios mixtos. Eso ya no es así, ven, no, no, igualito que el mundo, de la misma manera. Todas estas cosas, ven, mundanos, todo lo que hay en el mundo, ellos simplemente lo trajeron adentro. Y los ministros han exaltado eso y permitido que sus esposas lo hagan. Y ellos han hecho todo este tipo de cosas. Y mientras esta generación crece en paralelo, la siguiente viene con el mismo tipo de cosas. Solo, ¡oh, Señor! Sansón de pie allí pensando en sus grandes victorias. Veamos hacia atrás y veremos las grandes victorias de los primeros pentecostales. Usted no tiene que mirar 2000 años atrás con tan solo mirar hacia hace 50 años. Y recuerden, la Iglesia Católica Romana fue la primera iglesia pentecostal. Y ellos dicen que la iglesia nació y que la Iglesia Romana nació en Nicea, Roma. Quiero escritura para eso. La primera iglesia nunca comenzó en Nicea, Roma. La primera iglesia comenzó en Jerusalén el día de Pentecostés. ¡Oh, una víctima de todos los errores! ¡Oh! Luego, cuando él se dio cuenta de dónde estaba parado, cuando él se dio cuenta de lo que iba a suceder, cuando yo dije, quizás nunca los pueda ver otra vez, yo no lo sé. Este puede ser mi último mensaje para ustedes. Puede que si yo, si el Señor lo permite, yo regreso el próximo año. Todos no estaremos aquí. Algunos de nosotros se habrán ido. Y cada vez tengo que hablar como si fuera la última vez. Porque así será para algunos de nosotros. Puede que sea a mí la última vez. ¿Qué tal condición es un error? Y si tan solo nos detuviéramos como Sansón lo hiciera y pensáramos por un momento lo que se supone que deberíamos de ser por la Biblia de Dios. No una cosa grande, no ir, no estar a la par con los demás, sino ser humildes, reverentes, un pequeño grupo de gente llenos del Espíritu Santo. No algo brillante, glamuroso, Hollywood brilla, el Evangelio glamuroso. Ven, nosotros queremos algo brillante, iglesias más grandes de las que algunas veces hayamos tenido. Nosotros estaríamos mejor afuera, reuniéndonos en el callejón o en un almacén y tener el Espíritu de Dios de nuevo en nosotros otra vez. Eso es correcto. Párrafo 60. Fíjense. Y mientras él estaba allí de pie, se dio cuenta de algo. Su cabellera le había empezado a crecer nuevamente. Pero esa ya no lo era muy útil, porque no tenía ninguno de sus ojos. Y clamó, Señor, venga mis ojos. Ellos me sacaron los ojos. Así están hoy en día. Yo pudiera decir que son los credos. Ellos me enviaron a un seminario. Y el llamado que estaba en mi corazón, de Dios vivo, ellos lo sacaron fuera de mí, diciendo, esas cosas eran para otra edad. ¡Vengan mis ojos! ¿Pero qué estaba pensando Sansón? Tal vez ahí me dé una oportunidad. Jehová está lleno de amor. Él puede ser posible que él me escuche. Oh, deseo poder decir a Sansón en esta noche, hay una oportunidad. Él está lleno de amor. Perdona la iniquidad de su pueblo, de generación en generación, mostrando misericordia a miles de personas que le aman y guardan sus mandamientos. Dame una oportunidad, Sansón pensó. Si solo consiguiera vengar mis ojos, no podré ver nunca más. Eso no sucederá. Nosotros ya no podemos ver al gran Espíritu Santo en nuestras grandes organizaciones, moviéndose como lo hizo en el principio. Se ha ido. Vean, ya no está allí. Ciegos y no lo saben. Jesús dijo que sería de esa manera. En esta edad de la iglesia de la Odisea, rica. Dijo, yo soy rica y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que desnuda, ciega, miserable, pobre y no lo saben. Ven, no lo saben. Bueno, hay un lema afuera. 1944, un millón más de una cierta organización. Y a través del ministerio de un gran hombre, ellos han tenido un millón más. ¿De qué? Afiliados. Eso es correcto. 62. Él sabía que tendría una oportunidad, pero el asunto con eso es, hoy en día que la gente no parece venir consciente de que hay una oportunidad, ellos están satisfechos de ir hacia su vieja tendencia, ven, no hagan eso, crean a Dios, tengan fe en Él.
Ahora ellos dicen, oh, ellos nada nos va a cambiar. Eso es correcto. Nosotros aplaudimos y todo eso y gritamos, pero todos ellos son velas y no tienen ancla. Ven, ¿cómo pueden aplaudir y gritar y negar que la palabra es la verdad? ¿Cómo pueden aplaudir y gritar y cuando el Espíritu Santo camina en medio de ustedes y dicen, oh, eso es una telepatía o algo que no vale la pena? Tenemos grandes reuniones, brillos, apariencias mundanas, grandes reuniones. ¿Qué obtenemos? Más miembros. La iglesia pentecostal hace 3 años consiguió más miembros que cualquiera de las otras iglesias juntas. Eso está en nuestro visitante dominical, el periódico católico. El visitante dominical dice que tuvieron 1 millón de conversos al catolicismo en este año. Y dice, los pentecostales tuvieron 1.500.000. Sí, señor, todo tipo de becas. Hombres emprendiendo a hablar en las escuelas para dar discursos. Intelectuales, exhibicionistas de Hollywood, perdonen la expresión. Predicándole a ese grupo llamado los nietos de los pentecostales. Dios no tiene nietos. Ellos tienen que entrar. Los padres y madres pentecostales de antaño, bajo una experiencia, te traían adentro. Pero ustedes solo vienen a la iglesia y se sienten allí y automáticamente eres un pentecostal. Él no tiene nietos, él solo tiene hijos e hijas. No hay nietos, usted tiene que pagar el mismo precio y obtener el mismo Espíritu Santo como ellos lo hicieron. Tienes que ser hijo y una hija, no un nieto, una nieta. Él no es tierno abuelito, complaciente que permite a sus hijos bendecir su corazoncito con cualquier cosa. Él es Dios, el eterno, así es, hijos e hijas. Todavía tenemos la musculatura así como Sansón tenía. Él de pie allí con todo su poder, parado allí tan musculoso como nunca lo ha sido. Y nosotros estamos así, tan grandes como nunca antes, pero estamos despojados del poder. Sansón todavía tenía los músculos fornidos, todavía tenía cada parte física que solía tener, pero el Espíritu del Señor no vino sobre él nunca más. Nosotros estamos de pie millones de veces más fuertes de lo que éramos. Pero ¿dónde está el Señor? Como dijo el ángel allá en los días de Gedeón, él dijo, si hay un lugar y si todavía hay Dios, ¿dónde están sus milagros? ¿Dónde están las cosas que se supone él debe hacer? ¿Dónde estamos mostrándose a sí mismo que él está vivo y que es el mismo ayer y hoy y por siempre? Eso es lo que tenemos. Amén, amén, mis amados hermanos, hermanas. Por el tiempo, vamos a concluir con la lectura de este glorioso mensaje. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir de los párrafos 66 de este glorioso mensaje titulado Una vez más. Servicio realizado en New York, Nueva York, Estados Unidos, el día 17 de mayo, perdón, 17 de noviembre del año 1963. Al despedirnos, agradecemos a Dios con una oración. Muchas gracias, Padre Celestial, por este glorioso tiempo, por este alimento espiritual a nuestras almas, Señor. Tú nos has hecho ver cosas grandes, oh Padre, pero muy sencillas, Padre. Para nuestro intelecto parece ser grandioso, pero para vuestra alma es tan sencilla, oh Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio, Señor. Los hermanos y hermanas que también han estado en la cena, juntamente decimos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de comer este alimento espiritual para vuestras almas. Si hay un día más, el día de mañana regresaremos contentos, alegres y felices, porque esta palabra es dador de toda dádiva, Señor. En nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Padre amado. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. El pueblo de Israel ha vuelto a ser nación después de sobrevivir a tan cruel persecución. El pueblo de Israel ha vuelto a ser nación después de sobrevivir a tan cruel persecución. En el libro de Ruth, Noemí regresando a su tierra para el sol, después de haber visto a su familia perecer. En ese tiempo Ruth, una gentil, siguió a Noemí,
cuello para la novia gentil. Cuando fue rechazado habló de dos pueblos, y cuando Israel los bendecía, Dios por medio de la cruz puso primero a Efraín y después a Manasés. En ese tiempo Asenat, una gentil, era la esposa de habló de dos pueblos, y cuando Israel los bendecía, Dios por medio de la cruz puso primero a Efraín y después a cuando fue rechazado por sus hermanos, José pidió a ser el Salvador del mundo. Cuando fue rechazado por sus hermanos, José pidió a ser el Salvador del mundo. Sus hermanos vieron que el Señor de toda la tierra era el hermano que ellos habían rechazado. Sus hermanos vieron que el Señor de toda la tierra era el hermano que ellos habían rechazado. En ese tiempo hace nada el pueblo.